Bé, seguim amb la última taula d'aquestes jornades. Si us sembla, anem entrant, els que estigueu fora. Ja sé que s'ha dit moltes vegades, però agrair l'esforç de totes les companyes de l'Eix de Feminismes i LGTBI, a totes les companyes de comunicació, de xarxes i a tota l'organització, perquè crec que estan sent unes jornades superinteressants, molt seguides al Twitter, ja comencem a rebre les crítiques, així que podeu seguir amb el hashtag municipalisme queer, també tota aquesta part de reaccions al tema que estem tractant avui. Tema que, bé, en principi es volia posar el focus en aquest municipalisme, entès, òbviament, no des de la institució, que crec que també n'hi ha hagut algunes intervencions que parlaven en aquesta línia. Jo crec que quan estem parlant de proposta municipalista, i ho dic jo que estic a la institució, però s'està parlant en un concepte molt més ampli, de fet, en aquesta última taula es tractaran també algunes experiències, no totes, però algunes són experiències que venen de diferents llocs de l'Estat que ens parlen d'aquest moviment municipalista que arriba molt abans de que es comencin a parlar d'ajuntaments del canvi o no ajuntaments del canvi. No? És una manera, i me voy al castellano, és una manera d'entender i de prioritzar la política, és una apuesta no necessàriament institucional, aunque en esta última mesa también hablaremos y alguno de los ponentes justamente la relación también institución-movimiento o si tiene que haber cómo o si no tiene que haber también defender los porqués. Y sobre todo con una última pregunta, son jornadas donde estamos intentando aclarar algunos términos y cada vez que aclaramos uno yo creo que nos surgen más preguntas. Creo que también es bueno que salgamos de aquí con muchas preguntas porque la idea no es llegar solo a conclusiones sino seguir cuestionándonos también aquellas personas que estamos o desde Barcelona en Común, ¿no? que estamos organizando el cómo seguimos avanzando, en dónde tenemos que poner el foco, también dónde no estamos llegando de la manera que se había planteado y cuáles retos tenemos que asumir. Por lo tanto, esta última mesa vuelve a plantear una pregunta: ¿es posible una agenda local queer? Con todas las dificultades que yo creo que otras mesas nos han ido planteando, ¿no? de esta pregunta, y por lo tanto aquí también intentando aterrizar esas miradas críticas a la política local y hacerlo de una mirada constructiva, de una manera creativa y de una manera propositiva también. Para ello vamos a tener cuatro ponentes, empezar diciendo que Sejo Carrascosa, que creo que nos está siguiendo, y un saludito a Sejo, que se cuide mucho, que finalmente no nos puede acompañar, y un beso fuerte. Creo que perdemos una intervención interesante, pero seguro que cuando se recupere lo volveremos a invitar a Barcelona. Y entonces en esta mesa sí vamos a poder escuchar a San Fernández, formadora e investigadora en género y diversidad, a Josebe Iturrioz, y tú, más conocido como Itu, activista transfeminista del colectivo MEDEAC, entre otras cosas, con también experiencia a nivel institucional. A Pablo Andrade, amigo, activista y técnico de la asociación Agasex, y a Josan Langarita, doctor en antropología social y profesor de la Universidad de Girona. Así que sin más y con los tiempos que nos ha dado la organización, empezamos con San Fernández. A la organización, el primer de todo, bueno, por organizar, pero también por haber reunido a tanta gente hoy aquí, siendo un oxímoron esto del municipalismo queer, pues lo habéis petado con los queer, acercándonos al municipalismo, ¿no? Bueno, a mí me han invitado porque se supone, bueno, yo vengo de haber acompañado un proceso participativo en Madrid el año pasado, junto con mi compañera Hanna Ramos, en el que se nos propuso hacer una investigación, que además la demanda venía del activismo, yo también soy activista, sobre salud sexual reproductiva y derecho a la identidad de las personas TLGBQI del municipio de Madrid, ¿no? Claro, yo vengo ahora de la energía de la otra mesa y a mí esto ahora ya me parece anecdótico, ¿no? Entonces, quiero comenzar compartiendo alguna reflexión primero, porque creo que algunas cuestiones que se están planteando aquí también nos las hemos planteado nosotras a la hora de hacer la investigación el año pasado en Madrid, ¿no?
Bueno, yo estaba pensando así, por decirlo así en voz alta y recogiendo también un poco algo que decía Cristina Garrizabal cuando ha intervenido antes. Estaba pensando, esto de lo queer tiene que ver con una crítica a las identidades. Ahora, vaya pedazo de crisis de identidad que estamos viviendo nosotros aquí, O sea, nos han tocado el término queer y hemos salido todas a defenderlo. No, o sea, la categoría es importante. Las categorías importan. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Hasta el punto de que estamos teniendo a veces hasta dificultades para reconocer que estamos aquí. Nos falta hacer el discurso del cuerpo y el alma. Estoy aquí en cuerpo, pero no en alma, ¿no? Bueno, yo estoy aquí en cuerpo y alma, ¿no? Y no sé si es por el café, que es que llevo dos cafés hoy ya, pero he venido hasta dispuesta a arriesgar el término queer en el proceso y a ver qué pasa, ¿no? O sea, como ya se ha puesto encima de la mesa la perspectiva de salvar el término queer, yo voy a poner la otra al lado, ¿no? Y quizás podamos jugar con ambas y a decir, bueno, ¿qué pasa si arriesgamos el término queer? ¿No? Yo no sé qué es lo queer, pero sé que es algo, y no sé tampoco qué es el municipalismo queer, pero sé que como poco es algo que nos ha movilizado, ¿no? Y que ha hecho que hoy un montón de gente estemos aquí y que tengamos un interés, queramos, lo adornemos como lo adornemos, ¿no? Para mí lo queer es una intención, y eso sí que lo es, ¿no? El municipalismo queer es una intención de poner encima de la mesa una agenda local LGTB que rompa con determinadas cuestiones clásicas del movimiento LGTB oficialista, como han tenido que ver, o sea, como las que tienen que ver con la mercantilización, el racismo, etcétera, etcétera, ¿no? Con el que construimos las ciudades cuando construimos políticas LGTB. Que yo ponga de manifiesto esa intención no quiere decir que le demos un cheque en blanco a nadie, ni quiere decir que automáticamente estemos dando por hecho que las prácticas municipales que estamos realizando sean capaces de concretar esa intención. Pero sí sé que hay una intención que es real y que está ahí, que a mí, al menos personalmente, me mueve y es lo que ha hecho que no dude en decir que sí cuando me han invitado, ¿no? Y que haya venido hoy aquí sin plantearme nada por el camino. Bueno, yo creo que tenemos, o a mí me apetece apostar, ¿no?, por una política queer que sea un poco más clown, ¿no? Esta mañana estaba pensando eso, ¿no?, mientras escuchaba. Estaba diciendo, igual nos tenemos que reír un poco más de nosotras mismas y de nosotras mismas, ¿no?, y no tomarnos tan en serio los propios términos que utilizamos. A mí lo que me interesa salvar de lo queer es lo que se ha venido aquí nombrando como radicalidad, el contenido, ¿no?, que además irá mutando. Ya veremos qué pensamos de esto dentro de 5 años, ¿no? Pero el feminismo nos ha enseñado que lo queer, la radicalidad, ya estaba ahí antes de que surgiera el término queer, ¿no?, como han comentado previamente, ¿no?, y que quizás tenemos suficiente creatividad colectiva, ¿no?, como para que ya se nos ocurran otras cosas y se nos vacíe de contenido, ¿no? Con lo cual, yo quiero empezar por ahí, por poner esta capacidad que tenemos de mutar encima de la mesa y también esta necesidad de distanciarnos un poco de nuestras propias categorías. Hemos construido una categoría como lo queer, perfecto, pero no somos eso. Eso es algo que usamos. Creo que estamos en mitad de una paradoja, ¿no? Y esto no lo traía preparado, pero lo venía pensando cuando estaba ahí antes escuchando, ¿no?, que parece que hemos generado una serie de identidades en el proceso de estar en los márgenes, de vivirnos con los márgenes. Y ahora nos llaman desde el municipalismo y nos empezamos a preguntar quiénes somos, ¿no? Es decir, hay algo nuestro identitario que nos está tocando cuando se nos propone pasar a formar parte del centro y dejar de hablar desde el margen. Yo me gustaría poner encima de la mesa esta pregunta de si nos hemos preguntado realmente cuál es también la deuda que tenemos con el ser reconocidas como margen, ¿no? Qué tranquilas a veces y qué tranquilos nos deja, ¿no? Y qué es lo que perdemos cuando intentamos pensarnos desde el centro también. Yo no sé qué es lo que perdemos, no me lo he pensado, pero ahora mismo solo quiero poner la pregunta encima de la mesa, ¿no? ¿Cuáles son las deudas identitarias que tenemos con los márgenes, ¿no? ¿Qué nos pasa con esto también de santificar los márgenes, ¿no? Y si podemos jugar con esa relación entre el margen y el centro y de vez en cuando también atrevernos a hablar desde otros lugares y atrevernos a fracasar
Bueno, dicho esto, voy a ver si me da tiempo a contar algo de lo que tenía que contar y que es para lo que me han invitado, ¿no? Bueno, ¿en qué se traduce todo este debate cuando hemos ido a hacer una investigación sobre salud sexual y reproductiva? Lo primero nos hemos tenido que plantear de quiénes eran las... Teníamos que identificar problemáticas, además pensar que estábamos todo el rato tratando de articular algo que sirva para hacer políticas públicas, es decir, para cambiar la vida de la gente, la nuestra, pero también la de otras personas, ¿no? Desde ahí teníamos que ser... Teníamos que tener una base, si lo queréis así, teórica queer, pero necesitábamos también poder articular la investigación en un lenguaje que sirviera para señalar dónde tienen que ir las políticas. Y eso implica jugar con la identidad. Entonces, ¿cómo hemos resuelto esto desde nuestro lugar? Bueno, pues con una propuesta, que seguramente podrían ser muchas otras, en la que hemos organizado las problemáticas, una vez hemos hecho todo el trabajo con la gente, etcétera, etcétera, que no puedo contar ahora aquí, en torno a juntando dos cuestiones. Los ejes de desigualdad que nos atraviesan con las identidades. ¿Qué quiere decir esto? Que hablamos de problemáticas atravesadas por el eje de desigualdad de la transfobia, dos puntos, ¿vale? Problemáticas de las personas trans. Evidentemente no es exactamente lo mismo. Decir problemáticas de las personas trans en Madrid es hablar de identidad, en términos de identidad. Hablar del eje de desigualdad de la transfobia es hablar desde una teoría que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, pero que no pone tanto el acento en la identidad, sino en los procesos de exclusión. Lo que hemos tratado es de aunar estas dos cosas y no hacerlas incompatibles. Es decir, de mandar el mensaje de esto tiene que ver, la exclusión tiene que ver no con lo que somos, sino con los procesos que vivimos, pero al mismo tiempo, dense en cuenta, señores y señoras que están haciendo políticas públicas, de que esto no afecta igual a toda la población y que tendrán que mirar y preguntar a la población trans. En este caso, por poner un ejemplo, ¿vale? Luego, esta era la primera pregunta, ¿no? De quiénes son las problemáticas, ¿no? Segundo, ¿quién las articula? Porque la idea de esta investigación nunca fue que se contratara un equipo de investigación que dijera cuáles son las problemáticas, sino que nuestra labor fuera más hacer un acompañamiento metodológico. Bueno, pues ahí nos ha tocado desbordar nuestras propias categorías también. Y estas categorías que tienen que ver con quién es crítica y quién es no, ¿no? El equipo de investigación, digamos, veníamos evidentemente de un activismo crítico, pero hemos tratado en todo momento de formar un grupo motor que aunara otras sensibilidades que nos permitieran salir un poco de esta dicotomía, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho eso en la práctica? Para que fuera práctico. Intentando hacer invitaciones que tuvieran que ver con los vínculos. Y ha salido esto aquí en la mesa, creo que ha sido la persona de Cati quien lo ha planteado, ¿no? Es decir, a veces somos capaces de generar espacios que generan o que crean esos encuentros que parecen imposibles, no sé cómo lo han llamado, esas conexiones imposibles, ¿no? Que a veces en el encuentro personal con la gente con la que sí nos entendemos podemos llegar a hablar de cosas en las que si nos colocásemos solo en lógica de colectivos jamás hablaríamos. Porque tú eres de tal colectivo oficialista que piensa que apoya el Europride y yo soy de otro lugar completamente distinto, ¿vale? Pero de repente a veces podemos sentarnos a hablar de tú a tú y nos damos cuenta que efectivamente la política del Europride afecta de determinada manera a las personas migrantes, ¿no? Y de repente estamos de acuerdo, ¿no? Vale. Quería poner estas dos cuestiones, ¿no? En concreto en la investigación, por un lado, cómo hemos articulado esta relación entre hablar de procesos de exclusión e identidad sin renunciar a ninguna de ellas. Y en segundo lugar, este intento de crear un grupo de investigación, un grupo motor con la gente que desbordara nuestras propias brechas, ¿no? y nuestros propios posicionamientos personales. Bien, quería poner algún ejemplo de dentro de los resultados de la investigación, que no los voy a contar, ¿no? de cómo pensar esta relación entre la ciudad, ¿no? y entre lo LGTB, y entre cómo construimos ciudad cuando estamos trabajando en lo LGTB, pero cómo también estamos construyendo una visión determinada de la sexualidad y un acceso a la sexualidad, ¿no? cuando estamos construyendo ciudad desde otros ámbitos. Bueno, en primer lugar, cuando... Una cuestión que ha aparecido repetidamente y creo que no solo va a aparecer en esta investigación, por otro proceso en el que estoy colaborando ahora, es están apareciendo algunas tensiones dentro del propio movimiento, ¿no? en las que cuando intentamos hablar de cómo nos atraviesan las LGTBI-fobias,
nos encontramos que desde dentro del propio movimiento se está señalando, en particular a la gente proveniente del colectivo migrante o bien a determinadas religiones, para explicar, ¿no?, por qué sufrimos, ¿vale?, o, por qué sufrimos tanta LGTBI-fobia dentro de las ciudades, ¿no?, sobre todo en los espacios públicos. Evidentemente, desde nuestras perspectivas, con la gente, tenemos mucha gente cercana que está trabajando el tema migrante y creo que el tema del racismo, ¿no?, que habría que llamarlo más bien así, para ver cómo a veces las políticas LGTB están adoptando un uso del espacio que está dejando fuera a gente migrante, ¿no?, o que está repercutiendo sobre la exclusión. Por ejemplo, en Madrid, muy concreto, se ha llegado a pedir que para minimizar las agresiones pongamos más cámaras de videovigilancia en el barrio de Lavapiés, con la historia que tiene el barrio de Lavapiés respecto al uso de las cámaras de videovigilancia, ¿vale?, para el control de los papeles, por ejemplo, ¿no? Este sería un ejemplo concreto de cómo no podemos construir ahí política LGTB sin pensarnos bien cómo intersecta esto con la gente que está racializada, ¿no?, con los migrantes, no con todas. Bien, esto creo que desde esta parte del colectivo lo vemos bastante más claro. ¿Qué pasa con la religión? Yo creo que aquí tenemos que repensarlo, ¿no? Hay mucho discurso también sobre que la religión nos oprime, pero igual tendríamos que repensar o cómo podemos hacer una complejización mayor de ese discurso que no implique tampoco señalar a una parte también del colectivo, ¿vale?, o a una determinada formación cultural porque nos incomoda. ¿Vale? Y tenemos nuestras razones para que nos incomode, pero ser un poquito más limpias con esto, ¿no? Bueno, podría hablar también de, en el ámbito de la diversidad funcional, de cómo se está construyendo el ocio nocturno y qué propuestas se están haciendo, ¿no?, el ocio nocturno LGTBI, ¿no? Tenemos muy claro que necesitamos espacios, pero cómo esos espacios a veces están, cuando se construyen exclusivamente en torno a cierto tipo de socialización en bares y discotecas, están dejando fuera a gente que, no solo por barreras arquitectónicas, sino por otro tipo de barreras, no está pudiendo socializar bien y de una manera cómoda dentro de este tipo de espacios. Y algo muy similar aparece con respecto a las personas mayores LGTB, ¿no?, donde aparte del ámbito de las soledades no escogidas, que es una problemática muy gorda que tendríamos que hacer nuestra como colectivo, aparte de esto estamos viendo también que efectivamente los espacios de socialización, como decía Teo antes, están produciendo que las personas mayores muchas veces queden fuera de la socialización a nivel sexual y eso esté disminuyendo las posibilidades que yo tengo o la fuerza que yo tengo para negociar mis relaciones y decidir exactamente en qué términos quiero tener una relación, tanto a nivel de violencia como de prevención de ITS. Por último, así, para lanzar un ámbito en el que me parece que desde las políticas municipales se tiene que intervenir, pero no tanto en el contenido, sino en el cómo hacemos las cosas, quería sacar que cuando estábamos viendo todo el tema de cómo se construye la prevención de las ITS hacia lesbianas y bisexuales, hacia mujeres cis en concreto, nos estábamos encontrando que, algo que ya sabemos, que es que la perspectiva biomédica no sabe medir el riesgo. No es que lo mida bien o mal, es que no sabe medir el riesgo. Porque ¿cuánto cuenta una relación que no cuenta, por decirlo así? Pues poco, ¿no? Es muy difícil que tú puedas valorar el riesgo de una relación que para ti no es sexual. ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual en una relación no sexual? Pues ninguna, ¿no?, básicamente. ¿Qué prueba te voy a hacer? Ninguna. ¿Qué información te voy a dar? Poca. ¿Y barreras de prevención? ¿Para qué? ¿No? Vale, esto es evidente, esto es una realidad. ¿Qué podríamos hacer desde las políticas municipales, ¿no?, que se podría hacer? Me parece que tenemos en esto del riesgo un grandísimo ejemplo de la necesidad de pasarle el protagonismo a las mujeres cis, lesbianas y bisexuales en particular, en este caso, ¿no? Y creo que esto en Madrid, en otro espacio, que no lo habíamos montado nosotras desde la investigación, lo había montado el activismo y nos invitaron, ya se estaba debatiendo, ¿no? Es decir, hay un vacío muy grande en torno a los saberes, en torno al conocimiento de las ITS. Nos estamos encontrando que en los centros en centros que son incluso de ITS tienen grandes dudas cuando les preguntamos, ¿no? Cuando realmente metes el dedo, ¿vale?, y preguntas. ¿Desde dónde construimos ese conocimiento? Construyámoslo desde el colectivo,
¿no? Y en ese colectivo, ¿vale?, busquemos también las intersecciones, incluso con lo clínico. Es decir, hay gente, ¿no?, LGTB que trabaja de enfermera, de médicas, ¿no? Busquemos también la gente LGTB que ya está dentro de las instituciones o la gente que está particularmente interesada, ¿no? Es decir, intentemos borrar esa línea paciente-usuaria, o sea, perdón, médica-usuaria y redistribuyamos un poco el saber. Me parece que en este terreno sería muy interesante para ver cómo construimos un saber acerca de los riesgos que no nos medicalice, que es el problema que estamos teniendo ahora y que lo sabemos por lo que le ha pasado a la población gay. Es decir, vale, a nosotras no nos miran, a diferencia de los gays, que están hiper-mega-medicalizados con el riesgo, ¿vale? Pero que nos miren y decir hola, mirarnos, sabemos que puede comportar un riesgo de medicalización. No nos interesa que nos quiten el discurso, ¿no? Pues hagámoslo nosotros. Y me parece que ese proceso de acompañamiento es un proceso que también se puede hacer desde las propias instituciones o que podría surgir desde los propios movimientos, ¿no? Y que se podría hacer, lo podríamos hacer también de manera autónoma desde los movimientos y luego en un momento dado buscar también el apoyo de las instituciones o no. Pero bueno, me parece, como pensando en política municipal, que quería apuntar que no se trata solo de cómo pensamos el contenido, sino también de cómo pensamos esa relación con los movimientos queer. Creo que lo voy a dejar aquí porque si no me paso ya de tiempo, que seguro sería la primera vez que me... Sí, ¿no? Vale, y si hay alguna cuestión, pues ya os invito a que la hablemos luego. Muchas gracias. Yo es que ricasco con vida chagatik y lo digo en euskera para que haya también alguna otra lengua que también está bien que suenen. Y antes Sabrina apuntaba y me gustaría a mí hablar del Estado español como colonial, pero en otro momento, ¿no? Quería empezar con una breve presentación mía propia para que me entendáis, porque creo que soy un personaje bastante híbrido. Es decir, vengo del movimiento feminista, el movimiento feminista más clásico, que después transita a un movimiento más queer o transfeminista, pero que desde hace más de, pues no sé ya cuántos años, más de 10, 11, 12 años, llevo trabajando en políticas públicas de igualdad. Primero estuve en un ayuntamiento en Tolosa, un municipio de 18.000 habitantes, gobernado por el PNV y con una concejala de Euskal Cartasuna. Creo que estas cosas hay que decirlas, es decir, con qué partidos políticos hemos trabajado, porque es distinto trabajar para el PNV o para trabajar para otro partido político, ¿no? Y después tuve la suerte de ser asesora para la directora de Igualdad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por lo tanto es un perfil distinto, eres un perfil medio técnico, pero al mismo tiempo medio político, y una de mis funciones era... de alguna forma yo llevaba un mogollón de movidas, pero una de las cosas por las que se contó conmigo fue porque yo tenía de alguna forma el label de movimiento feminista. O sea, es decir, yo era una feminista reconocida y una de mis funciones, y yo creo que voy a ir enlazando debates, era hacer un puente entre la institución y el movimiento feminista. Y esto lo quiero enlazar con esta idea que antes se hablaba y con la cual yo estoy de acuerdo, de que no, el movimiento queer o lo queer no puede ser institucional y lo institucional no puede ser queer. Bueno, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Es decir, pertenezco a una tradición de feministas que se han peleado por las políticas de igualdad. Vengo de Plaza Andreo, que no sé si lo conoceréis, pero es una asociación que se presenta cada 4 años a las elecciones municipales de su pueblo para perder. Y que claro, es que es así, de su ciudad para perder. Y entonces que han hecho un gran trabajo, y he visto a mis mayores cuando yo tenía 19 años revisar leyes de igualdad, trabajar por las políticas de igualdad. Entonces, estoy educada en una tradición política que piensa que lo público es de todas, que además nos están robando constantemente y que de alguna forma hay que generar estrategias y alianzas para revertir eso público a lo nuestro, que es nuestro. Entonces, pues gracias a mis mayores, que me han enseñado eso, después generamos MEDEAC. MEDEAC es un colectivo de 5 tías y yo, que últimamente ya creo que mi identidad es engendro, esto lo tengo cada vez más claro, que soy un engendro. Entonces, esto es, en realidad es muy positivo ser un engendro, ¿eh? Entonces, dentro de MEDEAC, que somos 5 personas, de esas 5, 4 somos agentes de igualdad, estamos formadas en agentes de igualdad. Hemos trabajado en políticas de igualdad años, tenemos una liderada sindical en educación y otra que anda también trabajando mucho con la administración. Entonces, también tiene que ver con el colectivo en el que yo participo, que tenemos un pie en las instituciones y otro pie, pero ojo, en el movimiento feminista, queer, transfeminista, radical.
Entonces, esta es una posición bastante difícil de gestionar y puedo entender que genere muchos debates, pero yo creo que todas hacemos falta y que además es súper importante esta figura de puentes, es decir, de que haya espacios radicales de producción y de creación de políticas genuinas y de resistencia y que tenemos que haber otras figuras que demos confianza, es decir, que antes que el movimiento salga mal, tenemos que poner en juego nuestro curro. Esto es una cosa que en políticas de igualdad si trabajas tienes que trabajar, yo por lo menos trabajo siempre con mi despido encima de la mesa, es decir, si no aceptáis esto yo me voy, si no queréis esto yo me voy. Es decir, hay cosas que no se pueden pasar, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, violencia machista y demás, me gustaría poner un montón de ejemplos pero no voy a poder, si luego queréis en las preguntas. Y me gusta una idea, yo cuando me llamasteis para municipalismo queer, como hago siempre lo que me da la gana, yo en mi mente todo el rato tenía políticas queer, porque claro, yo vengo de políticas de igualdad, ¿no? Entonces, políticas queer. Entonces, dentro de las políticas queer, que alguna experiencia podemos tener, o más políticas transfeministas, yo vuelvo a lo del sujeto universal, que esto igual antes se ha planteado en el debate, pero igual no lo he explicado bien. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú llegas a la administración, el sujeto central, señoras y señores, es un señor blanco, heterosexual, de clase media alta y punto pelota. Entonces, lo que no podemos hacer es hacer políticas públicas de igualdad manteniendo esa centralidad de ese sujeto y hacer políticas periféricas de ayuditas y de cositas para que la gentista pueda sobrevivir. No, hay que descentralizar a ese varón, señor, que ya estamos hasta el gorro y que además que no da ya para más, porque es que es una entelequia que no existe, olvidaros. Entonces, cuando yo planteo, por ejemplo, todas estas periferias como universalizables, lo que planteo es, por ejemplo, lo que decía antes Teo, si planteamos la accesibilidad, si yo voy a plantear un espacio desde la accesibilidad y la diversidad funcional, ese espacio va a posibilitar la entrada a todo el mundo, a todo el mundo, es mucho más universal que ese varón blanco heterosexual, que además no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poner en el centro de las políticas los cuerpos que realmente interesan? Pero ojo, los cuerpos que realmente existen, porque el otro es una ficción, como diría Preciado, somatopolítica, que nos queda muy bien, ¿no? Entonces, creo firmemente en estas políticas queer y no en ficción y no en políticas identitarias, lo siento. Y esto, además, está habiendo un devenir dentro de los propios movimientos transfeministas y queer, donde estamos llegando a políticas tan identitarias que al final se resumen a una sola individua o a un solo individuo contándonos su problema y queriendo hacer de ese individuo universal, y esto no. Os voy a poner un ejemplo. El otro día discutía con una compañera de Crisalis, que no sé si habrá alguien aquí, pero bueno, esto supongo que en cada sitio será distinto, ¿no? Hay una relación más o menos bien con la gente de Crisalis, y entonces me venía porque le habían hecho una crítica desde el feminismo, ¿no? Y entonces me dicen, es que dicen que somos naturalizantes y esencializadoras, les dije, claro. Le digo, ¿quieres que te ponga un ejemplo? Tú cuando estás en el colegio pidiendo que a tu niño trans le metan en el baño de los niños normales, tú no estás rompiendo la norma. Tú además le vas a meter a tu niño en un espacio de masculinidad hegemónica donde lo que va a aprender es una masculinidad que es del feminismo, no nos interesa. Entonces, ¿cuál es el verdadero reto? ¿Qué tiene que hacer esta asociación que está pidiendo estas cosas? A la mierda en la separación de los vestuarios, que es una política mucho más, claro. Sí. Claro, esta política es mucho más rompedora y mucho más costosa para la administración, porque aparte de que tenemos que hacer obras, le tenemos que decir a la ciudadanía que a partir de ahora al cuerpo no le pasa nada, que nos tenemos que ver las colitas, las no colitas, que todo el mundo tenemos que estar juntas y bueno, y luego ya gestionaremos si hay vergüenzas o no, se pueden generar vestuarios cerrados, más abiertos, zonas distintas, pero vamos a estar todo el mundo junto. Entonces, esta, por ejemplo, es una cosa que, o sea, dentro de las propias políticas, y esto es súper importante, es decir, cuando tú empiezas una política, tú marcas cuál es tu política. Lo que no puedes hacer es que te venga la de Crisalis y decirle sí, que te venga el de del transnormativo, de la flagélate para nosotras es la FELG, perdonad. Sí, pues es el humor, es importante, si no, no sobrevives, ¿no? Te venga la FELG y entonces, como tú estás en igualdad y el de la FELG le va a ir a derechos humanos, ¿qué generamos? Políticas contradictorias. Por ejemplo, otra anécdota. En Donosti, el 28J era una fiesta pública, con dinero público, donde trabajábamos los colectivos para sacar dinerito en negro, que esto también está muy bien, pero la fiesta mayoritariamente era de tíos gays, que no maricones, las maricas estaban con nosotras, no maricones, y entonces nos encontramos una fiesta decorada
toda de penes, que yo no tengo ningún problema con los penes. Ninguno, en principio. O sea, el sí, ninguno. Luego ya quien lo lleve puesto, pues bueno, ¿no? Pero en principio ninguno. Ahora, pues ¿qué hacíamos? Nos íbamos a las fiestas con nuestros coños, con las bollericas jóvenes a sacar pasta, que por cierto, con la alianza de las maricas, que nos metieron allí, que sacáramos pasta porque éramos pobres, y entonces nosotros lo que hacíamos era complejizar el espacio y ser conflictivos. Éramos 10 bolleras ante 300 gays, además franceses y de pasta, y entonces nos transformamos con nuestro coño, con nuestro símbolo feminista, o no sé qué, a la fiesta, y generábamos ese tipo de espacios. Pero, ojo, ese espacio lo habían conseguido las gays pudientes, blanquitas, con poca pluma, habían conseguido un pastizal para hacer su fiesta de penes. Entonces, esto es lo que no se puede hacer desde las políticas públicas, ¿no? Entonces, importante, ubicar las políticas queer. ¿Desde dónde las queremos hacer? Claro, yo soy defensora desde ahí. Aquí, además, ya sois las regidoras de feminismo y... O sea, pues ya está. O sea, no jodamos. O sea, las políticas queer, además, las tenemos que reivindicar nosotras. O sea, tienen que estar en los espacios donde estamos nosotras. No los tenemos que sacar. No es una competencia que no toca. No, es una competencia que toca y vamos a ver cómo la trabajamos. Pero dicho esto, también os digo otra cosa. La administración, alguna que haya trabajado, lo sabrá de sobra. Las alianzas. Si de repente la técnica de deporte es una crack, puedes hacer unas políticas queer desde deporte que te cagas. Por ejemplo, ni un duro, ni un euro al fútbol que genera masculinidad hegemónica del dinero público. Ni un duro, ni un duro. Talleres de autodefensa, trabajo para gente con diversidad funcional. O sea, otro tipo de cosas que se tienen que hacer desde la administración. Si la de deportes es una aliada, pues las políticas queer también se pueden hacer desde deportes. Siempre, por supuesto, pivotada por alguien que va a estar en un área, que sea el área feminista y que controle y que sepa, por supuesto, ¿no? Bien, otra cosa, dinerito. Yo en el movimiento feminista de Euskal Herria, y no penséis que es un insulto, es una cosa que me halaga mucho, me llaman el tío Gilito. Hasta el coño de hacer cosas, además que las hacemos mucho mejor que las instituciones, gratis, con el trabajo de las militantes, con el pesar, cuando en realidad lo tenía que llevar una administración, pero lo estamos haciendo nosotras. Entonces, lo primero, como decía Miriam, presupuesto. Presupuesto. Y además, esta es otra cuestión que tampoco quiero entrar mucho, luego también aquí hemos dicho muchas cosas, pero luego hay que ver en la administración que trabajamos si hay competencias. Yo, por ejemplo, si quiero trabajar con trabajadoras sexuales, pero en mi administración no hay competencias, o sea, yo no les puedo facilitar nada, firmo un convenio directamente a dedo y como me salga del coño con la asociación, que lo puedo hacer y se les da dinero, que es lo que necesitan principalmente. Y luego ya veremos cómo generamos una alianza para poder llevar adelante los servicios que vayamos a poner en marcha. Pero hay muchas formas de trabajar y si tú tienes clara la política, estas cosas se pueden hacer. Primero, presupuesto. Después, cambio organizacional. No podemos llegar a una administración, que por cierto, la administración es una de la mayor maquinaria de producción de discriminaciones. Entonces, lo que no podemos hacer es llegar a una administración y dejarla como está. Antes decía, Miriam, las que conocemos las administraciones locales, lo que es el Departamento de Urbanismo, os lo voy a contar muy fácil. Tú el sitio con más poder, más caro, más bonito del ayuntamiento, con más espacio, con más personal y con más gente técnica, es urbanismo. O intervención, que es donde está el dinero, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que tiene que cambiar. Es decir, hay que reorganizar los departamentos y además hay que reorganizarlos a través de una visión de política queer, que es, perdonar, transversal, interseccional e universal. Es decir, mis políticas queer son para toda la ciudadanía, no son para estos raritos que están ahí, que bueno, pues mira, les voy a dar yo sus cosicas. No, son políticas centrales. Entonces, es que es así. A ver si no me alargo mucho, me queda ya poco. A ver, dentro de las administraciones, o sea, no os puedo dar una charla de cuáles son históricamente las políticas de igualdad, pero resumiendo en breve, digamos que siempre hay como distintos ejes que vamos a piñón en políticas. Una que parece una chorrada, ¿no? Que es la de los datos. Datos y visibilidad. Bueno, esto es la administración se vuelve loca buscando datos y entonces cada vez que vosotras firmáis hacéis un documento, una instancia, estáis rellenando datos que se supone que la administración guarda para hacer estudios, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí nosotras no salimos nunca en esos datos. No hay posibilidad, no hay casilla. Pero no hay casilla ni en violencia machista, ni en deporte, ni en cultura, ni en nada. Entonces, ¿qué pasa? Primero lo que tenemos que hacer es visibilizar que ese hombre blanco heterosexual central de las políticas no existe.
Y para eso tenemos que diseñar, buscar esos datos y, ojo, aquí, ¿cómo buscamos los datos? Y os voy a poner a ver si puedo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, datos. Antes ha hablado el gitano Iñaki, ya, y gitano Iñaki ya me he enamorado. O sea, nosotras, por ejemplo, con el tema de las subvenciones, a mí me tocó, de asesora de igualdad, te toca cualquier cosa, revisar todas las subvenciones de todas las asociaciones. Entonces, nosotros no teníamos la realidad de que existiera una comunidad gitana, ¿no? Y de repente llego a la DIPU y me encuentro dos colectivos de gitanas que hacen un proyecto que te cagas, pero ¿qué les pasa? Que lo presentan mal. Porque, y esto no es una cuestión de gitanas, es una cuestión de que la administración prepara unos documentos para que para ti sea muy difícil pedir una subvención. No es que las gitanas sean tontas, porque, o sea, el mismo problema lo han tenido las vascas abertzales, todas, ¿no? Entonces, yo que soy el tío Gilito, veo la ayuda, veo que si ellas podrían tener 10.000 euros, solo optan por haber rellenado la ayuda a 2.000 euros por haber rellenado de aquella manera. Me presento, voy donde ellas, como asesora de igualdad, y les digo, una de mis funciones es generar red con el movimiento feminista y asesoraros a vosotras también. Entonces les di dos sesiones de asesoramiento, que por cierto cobro la hora bastante cara, de 8 horas para que pidieran la subvención. Han conseguido los topes de dinero en todas las subvenciones que han pedido. Entonces, esto, que yo no podía hacer nada más porque su subvención estaba mal hecha, cuando les trabajo con ellas, el siguiente año tienen el triple del presupuesto del que tenían el año pasado. Otra, por ejemplo, trabajadoras sexuales. La primera vez que se me ocurrió plantear en Tolosa a un alcalde del PNV que quería trabajar con trabajadoras sexuales, un alcalde que es súper majo, que lo sepáis, muy majo él. Es verdad, me llevo súper bien con él, eso era un pez gordo. Me dice, muy bien, yo sé esto de las trabajadoras sexuales. Digo, uy, uno del PNV, que me da la razón, de las trabajadoras sexuales. Me dice, sí, porque necesitamos censarlas. Y yo pienso, uy. Y entonces me dice, vete con la Guardia Municipal, de prostíbulo en prostíbulo, porque allí en Euskal Herria sí que es lo que tenemos una realidad, y es que están en los clubs, o sea, hay muy poca trabajadora sexual en las calles, y entonces me manda con la Policía Municipal. Y yo pienso, yo tenía 27 años, y yo pienso, me la está metiendo doblada. ¿Qué haces cuando tú piensas, te la están metiendo doblada? Automáticamente descuelgo el teléfono y llamo a la tía más feminista que trabaja con trabajadoras sexuales y que además odia a las feministas porque piensa que todas somos unas abolicionistas. Entonces, de esa me fío. Le llamo y le digo, mira, oye, me dice esto mi alcalde, y me dice, claro, y dile también que a ver si puedes ir con la Policía Nacional y la Guardia Civil para ver si así se van a sentir más seguras, ¿no? Y entonces le digo, ¿y esto qué hago? Y me dice, no hagas absolutamente nada. Y efectivamente, durante ese periodo de tiempo, mi política con las trabajadoras sexuales era contener al alcalde para que no les llevara a la Guardia Municipal a censarlas, que no era censarlas, era ver si están en situación regular, no putearlas. Entonces, yo algo de parapeto. Cuando llego a la Diputación, con esta chica, que ya había sido una aliada y ya me había dicho cómo había hacer, me dice, necesitamos hacer un encuentro de trabajadoras sexuales. La Diputación no teníamos casi competencias ahí. Y entonces, ¿qué hicimos? Perfecto. Les pagamos absolutamente todo para su encuentro de asociaciones, de red de asociaciones que trabajan con trabajadoras sexuales. En este sentido, ahí en Euskal Herria no tenemos todavía colectivos de trabajadoras sexuales en primera persona, pero tenemos colectivos que lo hacen muy guay. Y además, no contenta con eso, lo hacemos en la Facultad de Derecho con una aliada que es una abolicionista histórica en Euskal Herria, Arantxa Campos, a la cual quiero muchísimo, y le llamo a Campos, le digo, Campos, necesitamos la universidad gratis porque si no, estas no pueden hacer su jornada. Y entonces la que abría la puerta de las jornadas, que además se llamaron Guga y Chun puta, que nos quiere decir nosotras somos putas, y entonces la que abría la puerta era una abolicionista histórica, según estaba pasando todas las trabajadoras sexuales, y la que estuvo vigilando la puerta para que pudiéramos estar allí. Eso también es súper importante. Ojo con las enemigas internas, es decir, las alianzas son súper importantes, somos todas necesarias, y muchas veces te encuentras con una abolicionista, que es, por ejemplo, en Euskal Herria esto lo tenemos bastante, o sea, es decir, ellas pueden ser abolicionistas, pero no va a haber políticas abolicionistas. Esto está claro. O sea, dentro de la administración, y además muchas de las técnicas que estamos allí, somos feministas. Es decir, de un ayuntamiento de Euskal Herria no se van a hacer, si hay una técnica feminista, políticas en contra de las trabajadoras sexuales, por mucho que tu amiga de al lado sea abolicionista. Y a todo esto deciros que el máster de agentes de igualdad, que es el máster que forma a todas las técnicas de igualdad de Euskal Herria, lo abrimos Ana de Miguel y yo. Entonces, Ana de Miguel hace su discurso abolicionista, que nos llevamos muy bien, por cierto, también, y yo hago mi discurso antiabolicionista. Entonces, lo que hay claro es, lo que está claro, por ejemplo, en este momento es que no puede haber un discurso abolicionista si no hay otro que le haga, que le corte. Es decir, tú puedes, las abolicionistas pueden hablar,
pero lo que no van a hacer es dirigir el cotarro. Esto es un poco a grosso modo, ¿no? Ya cierro. Me quedan cosas en el tintero. Cierro con una última cosa. Hay muchas estrategias desde igualdad que se pueden implementar en políticas queer. Hay planes de igualdad, hay acción positiva, hay un montón de cosas. Yo, por ejemplo, recomiendo que si queréis, si os queréis aburrir mucho, que leáis el plan foral de igualdad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que lo hicimos con una perspectiva queer, pero desde el buen vivir. Desde el buen vivir y poniendo las necesidades en el centro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces una lógica económica feminista desde el buen vivir? Que automáticamente el varón blanco se descentra y no hacemos unas políticas, por ejemplo, de servicios sociales para ayudar a estos pobrecitos, sino lo que hablamos es de las necesidades que tiene la gente. Y aquí no viene nadie a pedir una cosa que... No, la administración está para cubrir esas necesidades y toda esa diversidad de necesidades. Y por último, desde el movimiento, solo decir que nosotras hemos funcionado históricamente, como os estaba diciendo, desde las alianzas. Hemos sido siempre partidarias del transmaricabollo puta, que no entiendo por qué estamos hablando de transmaricabollo y no le metemos el puta. Nosotras en Euskal Herria, esto, las MEDEAC, siempre firmamos transmaricabollo puta, entonces coordinadoras o asambleas transmaricabollo putas. Y luego el tema, ya me perdonaréis, el tema de colonial. Para MEDEAC siempre ha sido súper importante, desde el principio comenzamos con el transfeminismo, hemos trabajado con colectivos de migradas. Después de salir de la administración he sido la coordinadora de la Marcha Mundial de las Mujeres, aquí donde me veis, que es una cosa súper esencializante. Mujeres, boyeras y trans, lo llevamos a Euskal Herria. Y el mejor debate que hemos tenido en Euskal Herria es cuando las negras nos han llamado blancas de mierda, que esto nos tienen que llamar y nos tiene que sentar muy bien. Y además nos tiene que cabrear que seamos todas tan blanquitas, o sea, no estemos tan cómodas en estos espacios porque perdemos todas, es decir, la racialización no solo habla de las mujeres racializadas, la racialización y hablar de decolonial es otra vez una cuestión universal, es una cuestión que necesitamos todas. Entonces, alianzas, y yo quería plantearos por último, que es una chorrada, pero esto del mayo del 68, las políticas queer, sed realistas y pedid lo imposible. Y no tengáis ningún problema, es decir, imaginad todo lo que se puede hacer, que luego ya recortaréis, pero la administración da para mucho. Y ya está, perdón, que Eva me va a matar. Es una cabronada hablar después de tú y de Sandra, ¿no? Porque tiene una experiencia enorme, no solo en la institución, sino en el activismo, ¿no? Cuando hablábamos de... Ayer creo que recordábamos en plan, ¿cómo ves 10 años después Barcelona? ¿Cómo lo ves después? Yo me voy antes. Yo hace 10 años voy a Barcelona en un Canvies con todas vosotras, hablando de transfeminismo, empezando a hacer el manifiesto transfeminista, y también hace 10 años un poquito más estábamos creando una zarza por el descontrol de género sexual, ¿no? Que fue los principios, ahí la guerrilla nos metió mucha caña y se empezó a crear una red, que después fue una red súper internacional, que ya se nos ha escapado a todas y todos de las manos, la red por la despatologización, en la que tú, Sandra y Miriam, hicisteis un artículo donde hay que dejar esa memoria ahí, ¿no? ¿Y quién formó esa red? ¿Qué grupúsculos tan pequeñitos luchando contra la FEL? Por si no nos acordamos, ¿no? Contra Cerolo y con toda esta gente que ahora tiene plazas y por ahí. Y fuisteis vosotras y fuimos todos nosotros, esos grupos muy pequeñitos, La Acera de Enfrente, es que no me quiero olvidar nada, pero Egan creo que estaba también, el colectivo gay de Barcelona, la guerrilla, bueno, la guerrilla que fue la gran impulsora de todo esto, ¿no? Y quería recordarlo aquí. Y quería hacer también un pequeño recorrido por lo que han sido las políticas LGTB en materia municipal. Y quería empezar pues, sobre el año 2005, esta fatídica fecha donde se aprobó el matrimonio homosexual, no fatídica en la ley ni nada, sino como una ley más. Lo que pasa es que para los grupos LGTB fue centrar absolutamente todos los esfuerzos en eso, ¿no? Y realmente dejando otras luchas aparte, como decía Platero, el tema del bullying, un mogollón de temas que con el matrimonio no arreglábamos nada, ¿no? De este tipo de temas, ¿no? Pero sí que en ese año, en el 2005, quería aquí dejar constancia de lo que pensaban, voy a ir un poco de lo local a lo global, de lo que pensaban alcaldes de diferentes pueblos de Galicia cuando se iba a anunciar que saliera la ley de matrimonio, ¿no? Para hacerles un homenaje a ellos también aquí. Entonces, el alcalde de Olla decía, me niego a casar maricones, va contra mis ideas. Esto lo hacían en un medio público como era,
como es La Voz de Galicia, que es un periódico que ahora, bueno, no sé cómo estará a nivel de audiencia, pero en aquella época en la que leíamos el periódico de papel y tal, era de máxima tirada, ¿no? Y ellos salían con la foto, el nombre del pueblo y diciendo estas declaraciones en un titular. José Luis Alonso Riego, alcalde de La Guarda, mis convicciones religiosas me lo piden. Manuel Costa, alcalde de Agualada, prefiero que se casen dos mujeres, dos hombres no. El alcalde Manuel Candal, alcalde de Vilamarín, decía, el trabajo de un gobierno puede consistir en legalizar o en casar maricones. Alberto Blanco, alcalde de Muxía, non é normal, vai contra a natura que os homosexuais podan casarse. Y José Blanco, alcalde de Negreira, entre otros, decía que los case Zapatero yo no lo voy a hacer porque iría contra mi conciencia y tampoco delegaré. Bueno, pues este era el panorama que había en el 2005, ¿no? A todo esto tenía un capitán general, que era el alcalde de Coruña, que era Paco Vázquez, un personaje súper homófobo también, que tras otras cosas que hizo en la ciudad fue eliminar el cruising, ¿no? Y para eliminar el cruising había un parque en el centro donde había un mogollón de zonas y viricuetos con jardines y tal. Arrasó con todo eso, triplicó el número de farolas en los jardines y puso cámaras de vigilancia, ¿no? En un sitio, en un espacio público, que por las mañanas las utilizaba pues la señora pasear al perro, por la tarde los niños jugando, que tenía diversas funcionalidades y que al final se las cargaron todas para esto, ¿no? Ahora el cruising también se lo ha cargado las aplicaciones y todo esto, y el cruising ya no es culpa que no esté aquí por parte de alcaldes homófobos, sino más bien de las aplicaciones, ¿no? Y el premio a esto todo fue el PSOE, pues lo nombró como muy bien hizo, embajador del Vaticano, ¿no? El embajador de España en el Vaticano. Pero sin embargo, en ese tiempo también convivían otras políticas. Convivía, por ejemplo, estaba Glenda Jansson en Londres, que habían sacado la cláusula 28, que era, decía, no promocionar, desde los gobiernos locales, no promocionar la homosexualidad, ¿no? Y esto fue una cláusula que duró hasta el 2003 en todos los gobiernos municipales del Reino Unido, ¿no? Hasta el 2003 no se derogó. Entonces, creo que hemos avanzado, desde luego, hemos avanzado bastante, pero ante la pregunta de si nos podemos plantear la pregunta de si es posible hacer políticas queer desde las instituciones, yo cambiaría un poquito la pregunta y diría, si desde las instituciones están dispuestas a asumir determinadas vindicaciones de un movimiento, por definición, como ya dijo Gracia, y nos vamos a repetir aquí mucho, antisistema, ¿no? Es un antisistema como lo es el movimiento queer. Por ejemplo, ¿qué van a hacer en materia de derechos de las trabajadoras sexuales en las ciudades cuando se está expulsando? Madrid, Barcelona, son ejemplo de ello. ¿Qué va a pasar con el derecho a la ocupación de espacios, ¿no? De espacios para beneficio de una comunidad? Están desalojando casas en Madrid, en Barcelona, seguro, en Coruña, en muchos sitios, ¿no? ¿Qué pasa con la población migrante? ¿Qué pasa? ¿Tenéis alguna interlocución con el sindicato de manteros, etcétera? ¿Qué está pasando? No. Aquí hay políticas que, desde luego, no se pueden asumir, porque son políticas antisistema, no se pueden asumir desde los municipios, está claro. Pero sí que también pienso que hay determinadas vindicaciones queer, transmaricabollo, transfeministas, que serán asumidas, y algunas ya lo están siendo asumidas, desde una política municipal, aunque quizás sea más correcto, viniendo de los ayuntamientos, hablar de políticas interseccionales más que políticas queer, barra antisistema, barra transmaricobollo, barra transfeministas, etc., ¿no? Entonces, algunos de los ejemplos que yo creo que se pueden asumir, que no tienen un coste muy grande, pues es, por ejemplo, romper con el binarismo de género, no solo en los espacios de atención LGTB, que lo tenemos roto, sino en toda la administración pública, porque además la administración pública es un ejemplo para la ciudadanía. Si tú llegas a un registro y preguntas que aparte de hombre y mujer tienes otra categoría para poner ahí, la gente se plantea cosas y es una forma de educar a la gente y es algo que tiene un coste, yo creo, que bajo, ¿no? En cuanto a dinero y a recursos. También hablaba Lucas, estaba un poco en contra de los protocolos, pero yo creo que sí que es necesario por lo menos dar una referencia de cómo tienes que tratar en la diversidad genérica a la gente cuando te llega un servicio público, ¿no? Y más en una administración tan próxima y tan cercana como es una administración local, ¿no? Entonces pienso que sí que se pueden hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, tener un carácter más interseccional entre las concejalías, ¿no? Que cuando se llame, pues,
por un pacto de las violencias machistas, vaya también la Concejalía de Hacienda, vaya también la Concejalía de Urbanismo, etcétera. Por ejemplo, en Coruña, a nosotros nos han llamado a la oficina LGTBI y a mí me ha parecido muy positivo formar parte de ese pacto. ¿Por qué? Porque en ese genérico de violencias machistas, pues si solo lo hacen mujeres y tal, a lo mejor no se trata siempre también la transfobia, no se trata el tema de la homofobia, el tema de la lesbofobia, ¿no? Entonces, es una oportunidad incluirnos ahí para poder tratar estos temas, ¿no? Bajo ese genérico de violencias machistas, que no solo se refiere a la violencia contra la mujer específicamente, ¿no? Hay otras muchas subjetividades que sufren esas violencias machistas y que también hay que tenerlas en cuenta. Y considero súper importante esto de que hablábamos de la recuperación de la memoria, la recuperación de los primeros grupos LGTB. Los primeros grupos LGTB, no sé, por ejemplo, en Galicia, la primera mani que hubo fue en Vigo y fue organizada por el movimiento feminista. Y me imagino que en el resto de las ciudades el movimiento feminista tuvo muchísimo que decir, no. Fueron las aliadas, no, las que hicieron realmente los orgullos, las que empezaron a salir a la calle junto con las trans, tal. La foto que hay, esta mítica de Barcelona del primer orgullo, son todo tías trans, pero son todo tías también, o sea que es alucinante que tengamos, o sea, tenemos que recuperar eso porque sí que había una vindicación y una radicalidad que hemos perdido mucho, ¿no? Y destacar también, por ejemplo, que en el 2015 dos instituciones como el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Coruña fueron las dos primeras instituciones a nivel internacional que se adhirieron a la red Stop Trans, las primeras instituciones que lo han hecho, ¿no? Entonces, creo que también es positivo visibilizar ese compromiso por esas realidades, ¿no? Y también eso, pues decir lo mismo, vivimos desde hace mucho tiempo la institucionalización de organizaciones LGTB que se convierten en organizaciones de servicio sin carácter o con muy poco carácter crítico, algunas veces con actitudes incluso racistas, pues se ponen a lo mejor a celebrar en carnavales una fiesta donde van disfrazados de negros, haciendo un blackface evidente ahí, sin ningún tipo de ética ni de nada, ¿no? Y creo que hay que trabajar con estos colectivos, pero hay que trabajar para un poco formarlos en esta visión crítica, ¿no? Y no que sirvan, que sean los interlocutores válidos para organizar el orgullo, que de esto estamos hablando, y que sean los principales interlocutores para aplicar políticas a nivel municipal, ¿no? Creo que hace un flaco favor a todo este transfeminismo, transmaricoboy, esta radicalidad que queremos o que queréis llevar a las instituciones, ¿no? Y aún encima estas interlocuciones de estos grupos locales que están en el Ayuntamiento de Barcelona, o en el Ayuntamiento de Madrid, o en el Ayuntamiento de Coruña y tal, resulta que son los grupos que forman parte de una política estatal, que es la de la FEL, y la que dice, mira, este es el lema para este año en el Orgullo de Coruña, este es el lema para este año en el Orgullo de... Cuando la realidad local es muy diferente, muy diversa a lo que nos planteamos, ¿no? Yo, antes de estar en la institución, y llevo muy poquito y ya me voy a marchar, este viernes que viene acabo la licitación y hemos presentado otra licitación, la hemos ganado y le hemos dicho que no, porque realmente no estamos de acuerdo con lo que se plantea en ella, ¿no? Quiero decir que en estos 10 años que he estado participando como activista de las mariboyas precarias, cuando nos preguntaban, por ejemplo, ¿y cómo trabajáis con los migrantes? ¿Cómo tal? Nosotros lo que hacíamos era cerrarnos en un grupo, en nuestro propio grupo ahí de amigas y decir qué vamos a hacer. No, pues nos íbamos a la Asamblea de Migrantes porque estaba la ley de extranjería ahí y que sigue estando aquí, que parece alucinante que todavía la tengamos ahí presente, y era trabajar con ellos en las asambleas de migrantes. Tú te presentabas como de mariboyeras precarias y vengo a trabajar con vosotros. Y después de un año de trabajo en asambleas para tirar abajo la ley de extranjería, cuando llegaba el 28 de junio, pues alguna persona te venía a ayudar en la carroza, a lo mejor no se quedaba toda la manifestación, pero se encontraban con esa solidaridad que tú les habías dado y que ellos te dan, y es un quid pro quo, nada más. O sea, hay que trabajar y punto, yo creo que hay que trabajar. La cuestión es sentarse y trabajar, reunirse y trabajar, mezclarse también y trabajar, ¿no? Y en cuanto a los orgullos, al tema de cómo se... El orgullo es el próximo 28, que es la semana que viene, tenemos el orgullo, ¿no? Yo creo que, pues sí, la comercialización. El año pasado fue alucinante ver, por ejemplo, cómo Manuela Carmena, Cristina Cifuentes, el representante del PSOE y todos estos bailando la conga
bailando la conga en la mani esta del Orgullo de Madrid, ¿no? Y me gustaría saber si se querían ver retratados este año en la misma foto, ¿no? Cifuentes, la alcaldesa de Madrid y todos bailando la conga, ¿no? Creo que el Orgullo tiene que ser antirracista, tiene que ser transfronterizo y tiene que ser un millón de cosas que incluya inclusivo. Y creo que la tercera revolución vendrá por este tema de la inclusión, ¿no? Llegaba una usuaria a la oficina con Asperger y con su hijo, y ninguna de las dos era lesbiana, ni gay, ni trans, pero venían a preguntarme cómo era posible que un movimiento LGTB con tantas identidades diferentes pudieran unirse, ¿no? Y la verdad es que estaba como muy idílico por su parte, ¿no? La visión de... Pero decía, es que yo quiero hablar con la peña que tiene otras diversidades intelectuales como yo, ¿no? Que poder estar en un espacio y que la norma no sea, por ejemplo, tener lucecitas de muchos colores en Navidad en un espacio de fiesta y tal, porque a mí eso me pone nerviosa. Quiero también tener un espacio donde haya poca luz, donde a lo mejor pueda estar en un espacio como este, pero a la vez tener otro espacio donde yo pueda estar un rato tranquila, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que las alianzas vendrán por ahí y que es el futuro, ¿no? Yo le decía, si conocía gente activista con Asperger y tal, me decía que en Estados Unidos empezaba a haber un poco de movimiento, que en Madrid había una mujer que también estaba y tal, y que es como el principio de todo esto. Y creo que hay que apostar por eso. Y no voy a hablar nada más, voy a dejar aquí hablar a mi compañero y nada, que disfrutéis del día, que queda el concierto de las Bajas Pasiones, que soy muy fan, y vamos a verlos después. Gracias. D'acord. Moltes gràcies per haver-me convidat a parlar en castellà, perquè havia preparat l'organització en castellà i penso que la major part del públic també ho entenc, no? Ho entenc millor que el català, vull dir. No hay duda de que debo agradecer a la organización, pero también a las personas que estáis aquí. Realmente me sorprende que en la noche de San Juan en Barcelona haya tanta gente aquí. Yo, si fuera vosotros, me hubiera ido a la playa. Pero, bueno, aprovechando que estáis aquí, aprovecharé un poco para contar algunas cosas que había pensado, ¿no? Yo, cuando estaba pensando en lo que tenía que decir hoy y cómo reflexionar, me venían muchas ideas a la cabeza, pero bueno, tengo una profesora de inglés que me enseña a presentar en inglés, a hacer presentaciones orales, etc., y me dice, no, lo primero de todo, un título llamativo, ¿no? Y entonces yo me había planteado poner un título llamativo a mi ponencia, que es Me quiere, no me quiere la aporía de las políticas queer, ¿no? Y era un poco ir por aquí y comenzar a pensar sobre cómo pensamos estas políticas queer más que las acciones políticas que yo no controlo tanto, ¿no? Me refiero a aporía con esta idea de los dilemas irresolubles, los conflictos que no tienen solución desde las perspectivas de la razón, ¿no? En cualquier caso... no sé si lo he aclarado. Vale. Bueno, una de las ideas también, en cualquier caso, otra de las recomendaciones de mi profesora de inglés es que solamente hay que dar tres ideas, así que yo voy a centrarme en tres ideas claras para ver si puedo centrarme, ¿eh? ¿No? La primera idea es, al revés, es la de no tomarás la palabra de Butler en vano, ¿no? Y está relacionada con el hecho de que creo que es francamente difícil hacer políticas queer desde los espacios de representatividad. Y esto sí, lo siento mucho, es un punto de partida, ¿no? Creo que en general es difícil hacer políticas que podamos llamar queer, ¿no? Bueno, creo que hacer políticas es muy difícil y que podamos llamar queer todavía más, ¿no? Pero además, si hablamos de políticas queer, críticas y municipalistas, pues la cosa todavía es mucho, mucho más compleja, ¿no? Porque, a decir verdad, es muy difícil hacer cualquier cosa que podamos llamar queer desde los espacios de representatividad en los que inequívocamente operan también las políticas municipales, ¿no? Es decir, por muy guays que se puedan presentar, ¿no? No dejan de estar atravesadas por las lógicas del poder, de la competitividad, de los intereses que también son encubiertos,
¿no? Y yo creo que esto es un espacio que tiene esas complejidades, ¿no? No cabe duda de que no todas las apuestas políticas son las mismas. Es decir, cuando teníamos a Trias en Barcelona, esto era un horror. O sea, es decir, reconocer también las diferencias es muy significativo, ¿no? Pero creo que es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque creo que las estructuras en las que se ubican, los contextos a los que deben someterse y las propias lógicas de supervivencia electoral, pues impedirían unas políticas radicales queer. Este es mi punto de vista. De hecho, ya Lisa Dugan decía que se preguntaba si la efervescencia de las políticas LGTB podría en realidad responder a una nueva forma de poder que trata de superar las tradicionales representaciones de izquierdas y derechas para imponer estrategias neoliberales, ¿no? Y ella se planteaba si esto podía ser así, ¿no? Y a mí me daría mucha pena que este encuentro pues, pudiera acabar convertirse en un acto de conciliación entre colectivos LGTB e instituciones, porque creo que hay una deuda pendiente por las instituciones y las administraciones, independientemente del color político que tengan, tan grande con las personas LGTB y con los colectivos LGTB, que de ninguna manera se podría solventar con un encuentro de conciliación, ¿no? Me consta que no es el interés, ¿no? Bueno, si a pesar de todo ello, a mí me preguntasen, bueno, ¿y cómo te llevaríamos las políticas LGTB? ¿Qué deberían de tener? Pues, para mí, un punto clave es desestabilizar las lógicas binarias del género, ¿no? Someter el orden sexual, evidentemente heterosexual, a un debate y redistribuir el poder de manera radical, ¿no? Lo cual difícilmente se puede hacer en los tiempos que corren, ¿no? Y que además, supondría una condena al fracaso electoral. Es decir, no volveríamos a tener ningún otro ayuntamiento del cambio, ¿no? O sea, tengámoslo en cuenta, ¿no? O sea, al fin y al cabo, para mí las perspectivas queer nunca han tenido la intención de formar parte de gobiernos, ¿no? La segunda de las diapositivas, me estoy equivocando todo el rato, es cuando la realidad supera la ficción, ¿no? Un poco para seguir avanzando, porque me gustaría destacar la necesidad de tomar una mirada de realidad, ¿no? Y de las limitaciones de las políticas municipales, que las hay también, ¿no? Igual es que soy un poco catastrofista, pero, por ejemplo, Ada Colau se ha pasado buena parte del mandato diciendo que esta cosa o aquella otra no era parte de su competencia, sino que era competencia de la Generalitat o competencia del Estado y que instaba a los Estados a hacer aquello o hacer lo otro, ¿no? Es decir, efectivamente, hay muchas limitaciones por las cuestiones de competencia y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que una política queer crítica no reconocería de ningún modo esta organización competencial en la cual sí que operan las organizaciones institucionales, ¿no? Además, si hablamos en términos de política representativa, ¿no? Y de estas competencias, hay que pensar que estos conflictos también los tenemos en los colectivos LGTB. Es decir, no por ponernos una camiseta de derecho al propio cuerpo, ya lo tenemos ahí en nuestro cuerpo adquirido, sino que inequívocamente hay una negociación constante con las administraciones. Es decir, yo me puedo poner mi camiseta de derecho al propio cuerpo, pero resulta que tengo un sistema de salud que está dentro de un sistema, dentro de las administraciones, con el cual tendremos que negociar. Y es ahí a donde yo me gustaría llegar, ¿no? Y paso a la parte número 3, ¿no? Es decir, aunque mi propuesta es de que la imposibilidad de poder hacer políticas radicales queer en temas de género y sexualidad desde las perspectivas municipalistas o de cualquier partido político desde una perspectiva radical, o sea, es decir, que opere de una manera concienciada, clara y visible por la ruptura de los binomios de género, por la desarticulación del sistema heteropatriarcal y por la redistribución de los sistemas de poder antirracistas, etcétera, ¿no? O sea, es decir, como esto no lo creo que será muy difícil, creo que sí que estamos en una situación de poder pedir a los poderes públicos que sí que actúen, ¿no? Y hay cosas que sí que pueden hacer. Me estoy quedando sin saber, ¿eh? Bueno, es decir, hay cosas que sí que deben hacer, ¿no? Y una de ellas yo creo que es tomar conciencia de que no todas las personas LGTB son como nosotras, o como nosotros o como nosotres, ¿no? No todo el mundo está politizado de la misma manera, no todo el mundo ocupa el mismo lugar, no todo el mundo está fuera del armario, ¿no? Pensar que estas políticas LGTB solo nos servirán a nosotras, creo que es un error gravísimo. Y creo que para esto sí que hay que tener perspectiva de miras, ¿no? Es decir, y
no, o sea, creo que no podemos desatender, al fin y al cabo, el encargo que sí que tienen las instituciones, que es el de hacer, velar por el bienestar de todos sus ciudadanos y no orientar, para mí, las políticas únicamente hacia las personas LGTB, además de mis amigas queer radicales y no sé qué, que nunca ven, que solo se reúnen el día de San Juan en un acto como este, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? Es decir, en este sentido yo creo que cabe desmarcarse de esas representaciones que reducen la comunidad LGTB a un grupo social determinado, con unos intereses, unas experiencias, unas expectativas, aunque estas a veces son radicales, porque no es verdad, porque tenemos, es hora de aceptar que entre nuestras filas están llenas de maricas, de bolleras y de trans, pobres, sin papeles, con muchas dificultades, y para mí estos son un objeto claro de intervención de las políticas públicas, a través de los servicios sociales, que allí sí que tienen competencias y que pueden hacer muchas cosas, a través de la aplicación de programas, etcétera, ¿no? Es decir, garantizar y favorecer el bienestar de muchas de las personas que están entre nosotros y que son desfavorecidas precisamente por muchos otros elementos que les atraviesan, ¿no? Por tanto, hay que ser capaces de generar políticas complejas, de especificidad y que no homogenicen a las personas LGTB. Otra de las acciones que creo que podemos activar, emprender las políticas LGTB, es fomentar la lucha activa contra el estigma y las violencias hacia las personas LGTB, ¿no? Promover mensajes positivos por parte de las administraciones y de la diversidad sexual y de género, pero que no se queden en el orden de lo simbólico, ¿no? Sino que mensajes positivos, pero que también vengan acompañados de apoyos y de acciones y de programas de este estilo que estabas comentando, ¿no? Es decir, las personas LGTB hay que tener en cuenta que vivimos violencias, y no quiero caer en victimismos, pero vivimos en violencias de formas muy diversas y cotidianas en nuestros espacios de proximidad, en los espacios públicos, en los servicios públicos, en nuestros escenarios de convivencia, ¿no? O sea, estoy convencido de que si pregunto al público, ¿no? Casi cada una de nosotras hemos vivido diferentes formas de violencia por nuestra opción sexual o nuestra identidad de género, ¿no? Entonces, esto es una realidad, ¿no? Es decir, a mí me han echado del tranvía de Barcelona por ser marica, ¿no? A ver, o sea, si pienso en bullying, no os podéis imaginar, sé perfectamente lo que es ser un mariqueta en un instituto, lo digo a todo el mundo. Entonces, o sea, y en mi pueblo se jugaba a dispararme con escopetas de perdigón. O sea, este es el nivel. Entonces, cada uno tendremos lo nuestro. Es decir, que por tanto, aquí sí que hay una tarea pendiente y creo que aquí sí que las administraciones pueden actuar, ¿no? Dejemos de vamos a hacer políticas públicas. No, proponernos en lo que es urgente y lo que es necesario, que aquí yo creo que es una tarea muy importante, ¿no? De hecho, cuando he entrevistado por temas de investigación a otras personas LGTB, que es en lo que suelo trabajar, casi todos y casi todas de ellas me cuentan experiencias de este calibre o similares, ¿no? Es decir, no es una cosa excepcional mi caso, ¿no? Es decir, y cuando hablo de mecanismos para combatir las violencias, no estoy hablando de sumarse a esas políticas de persecución al sujeto homófobo, ¿no? Que además reducen la homofobia a individuos a través de las lógicas de las políticas y de los delitos de odio, y que además pretenden combatirlas a golpe de código penal, cuando el código penal no tiene nada de transformador, ¿no? Es decir, por tanto, las luchas contra los estigmas, ¿no? Por tanto, las luchas contra los estigmas y las violencias deben ser mucho más integrales y también integradoras, ¿no? Integrar a estas personas, que yo creo que ahí sí que hay una tarea que hacer, ¿no? Permitir que nos permitan construir nuevos discursos, nuevas representaciones sobre la diversidad y el género, y al fin y al cabo redistribuir el poder, que yo creo que nos hace mucha falta, ¿no? Por último, también creo que es necesario algunas acciones concretas que no abordaré, sino en ámbitos muy específicos y que para mí, a nivel de políticas públicas, sí que hay competencias y que sí que hay acciones para hacer, y además desde las políticas municipales, ¿no? Para mí son claras el ámbito de la educación, para mí es claro el ámbito de la salud pública, el del mercado laboral, el de los espacios públicos y la atención al ciudadano y servicios sociales. Y estos ejes sí que son competencias de las administraciones públicas y aquí sí que se pueden desplegar políticas, ¿no? Entonces, para concluir, ¿no? Por tanto, me gustaría destacar que, aunque realmente, lo siento mucho, es así, ya sé que es un foro muy friendly, pero yo desconfío de las iniciativas municipalistas, ¿no? Desconfío de que estas iniciativas se puedan convertir en políticas críticas y radicales, ¿no? Pero sí que creo que sí que pueden hacer otras políticas, ¿no? Si queremos, llamamos las políticas de ciudadanía, ¿no? Que contribuirían al bienestar de muchas personas LGTB, pero que no se trata de aquello de no tomar esa bandera en vano, sino más bien de ser conscientes de los límites de los sistemas representativos, ¿no? También me permite, bueno, creo que también, y ya acabo, ¿no? Creo que también es muy importante reconocer las oportunidades, ¿no? Que sí que brindan el poder tener
O sea, es decir, poder tener a la Colau como alcaldesa en Barcelona o a la Carmena en Madrid o a Pedro Sendistén en Zaragoza. Es decir, esto no nos, esto hace 10 años, vaya, quien nos hubiera contado nos hubiéramos reído a carcajadas, ¿no? Porque era falso. Entonces, creo que esto es una realidad y hay que tenerlo aquí, es una realidad y hay que tenerlo en cuenta. Es decir, aquí hay oportunidades, aprovechémoslas, pero que estas oportunidades para mí sí que tienen que estar ubicadas sobre todo en ese tipo de políticas más propias de reconocer las diversidades, ¿no? Lo dejo aquí y pasamos al debate, si queréis. Moltes gràcies. Crec que l'Empar s'havia quedat sense paraula antes de... No? La primera primerica. Per d'altres temes, que ja estem tancant, o sigui que si... És tu momento. Bueno, aixequem la mà, qui vulgui fer preguntes, comentaris, la Laura també per allà al fons. Jo puedo hacer un comentario que comentava con Pablo antes de... Sí. La alusión que se ha hecho, y esto sí lo hago como responsable de esas políticas municipales, sobre, creo que faltaba una palabra, ¿no? La persecución de las trabajadoras sexuales en Barcelona y en Madrid. Creo que faltaba el históricamente, y aquí yo creo que sí, tengo la necesidad, porque si no reventaré y hoy es la verbena y quiero pasármelo bien, que yo creo que hay una distancia, no solo con Trías, sino desafortunadamente también con Ahora Madrid, en el posicionamiento que ha hecho Barcelona, también siendo toda autocrítica y sabiendo todos los retos que tenemos y a dónde no hemos llegado, yo creo que hay que diferenciarse, creo que Barcelona ha hecho posicionamientos, ha hecho programas específicos para trabajadoras sexuales trans, los ha presentado en rueda de prensa en esa sala maravillosa que tenemos en el ayuntamiento, toda protocolaria con trabajadoras sexuales trans con quienes hemos elaborado el programa. Cuando quisimos identificar cuáles eran las necesidades de las trabajadoras sexuales que están trabajando en espacio público en Barcelona, les dijimos a ellas que nos hicieran un informe de qué necesidades y en qué momento estaban. Por lo tanto, tampoco hemos querido copar una voz que no es nuestra y que muchas veces ha sido silenciada con vaya, ¿no? a conciencia por las instituciones. Creo que aún así no, que hay mucho camino por recorrer, que no con esto no digo que me quede contenta, pero sí creo que hemos hecho protocolos en casos de violencia cuando las trabajadoras sexuales reciben violencia en el espacio público. Hemos alzado la voz contra una ordenanza conocida como ordenanza del cinismo que estaba multando a las trabajadoras sexuales en la calle. Insisto, creo que queda mucho y que no con esto saco pecho, pero creo que hay una diferencia entre el gobierno de Trías y el gobierno de Barcelona en común en este tema. Había Laura, ya creo que tiene el micro. Hola, ¿funciona? Sí. Bueno, una mica, primer de tot agrair-vos molt, agradeceros mucho las intervenciones. Creo que, ¿no?, que es muy potente que se pueda seguir ejerciendo como esa presión hacia la institución y que de alguna forma se siga dando caña ahí, pero a mí me resurgía y también un poco tomando el hilo de lo que antes decía Miriam, ¿no?, respecto al tema de la política, de la propuesta del municipalismo, ¿no? Me da la sensación que una cosa son las políticas municipales y otra cosa es el municipalismo, ¿no? Y que aquí se está como mezclando todo, o me da a mí al menos esa sensación, y me parece que es como las políticas municipales de las que se han estado hablando, no siempre, pero creo que tienen una perspectiva de propuestas instrumentales o de supervivencia, pero creo que la propuesta del municipalismo no es una propuesta de supervivencia, sino de revolución. Y de hecho no sé si estamos pudiendo... Como colmar esas expectativas, ¿no? Y mucho menos tomando el gobierno y mucho menos no solo desde el ámbito municipal, sino incluso pretendiendo ir al ámbito de la comunidad autónoma y al ámbito estatal, ¿no? Y creo que ahí se pierde la propuesta del municipalismo. Pero un poco por tomar un poco lo que comentaba antes Miriam, yo creo que la propuesta del municipalismo, ¿no?, que además es una propuesta de corte muy libertario, ¿no?, y aquí si me tocan lo mío, pues quiero también de alguna forma reivindicarlo o defenderlo.
bueno, es una propuesta que tiene que ver con una alternativa al Estado centralista, cosa que quizá no nos encontramos ahora mismo en ese marco, pero aún y así me parece que es una propuesta política que es una alternativa al Estado centralista, que es una organización asamblearia que se basa en federaciones de comunas o de confederaciones libres que funcionan a través de la democracia directa y que eso no tiene absolutamente nada que ver con tomar las instituciones actuales capitalistas ni patriarcales. Y, por tanto, creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y, por tanto, sin negar que en algún momento pueda ser necesario o que quien quiera tomar esas instituciones y transformar y, de alguna forma, hacer un uso instrumental de esas propias instituciones para mejorar la vida o las condiciones materiales de las personas que están vulnerabilizadas, lo hagan, ¿no? Para mí no es condenable, pero creo que la propuesta también de las jornadas de municipalismo queer tenían también pues como una idea de ir, entiendo, ¿no? Era una propuesta de sentarnos aquí para ir un poquito más allá de lo que es únicamente tomar las instituciones, sino que era en pensar en cómo realmente esa idea del municipalismo libertario que tiene que ver no con la toma de las instituciones actuales, no con la toma del Estado, no con la toma de los instrumentos del poder, sino precisamente con esa generación, con esa creación de comunas libres, ¿no? que se confederan en esa federación mediante la democracia directa, que creo que es un poco, ¿no?, el objetivo de algunas de las organizaciones que no se pueden tampoco equiparar, ¿no? O sea, una cosa es, decimos, los ayuntamientos del cambio. Bueno, a ver, un momento, o sea, quiero decir, es que aquí hay diversidades de trayectorias políticas, de propuestas políticas, no es lo mismo, no sé, ¿no? O sea, creo que también a veces caemos en la perversión, ¿no?, de poner a todo el mundo en la misma, bueno, ¿no?, en el mismo saco, y es como, bueno, creo que no es lo mismo, ¿no? Creo que hay gente tomando las instituciones desde una perspectiva municipalista, como puede ser, ¿no?, por lo que vemos Barcelona en Comú, o como puede ser las CUP, y me parece que por mucho que en algunos casos para mí puedan equivocar estrategias o puedan tal, pues creo que no es lo mismo que otras propuestas de los gobiernos del cambio, ¿no? Porque aquí es que parece que ya no hay ideología ni que hay como, bueno, hay diversidades políticas y hay ideologías políticas que sostienen determinadas propuestas que no sostienen otras, ¿no? Y que, por tanto, creo que hay que hacer como esa distinción, ¿no? Por tanto, simplemente era como eso, ¿no? Poder como que pensáramos o también, ¿no?, trasladarlo, ¿no?, a vosotras y vosotros, esta idea del municipalismo que tiene que ver más con esa creación de, ¿no?, de esas comunas, que yo ya sé que las anarquistas somos expertas en hacer estas propuestas tan... ¡Ah, qué interesante! Pasemos al siguiente tema, ¿no? Porque ¿cuándo y cómo y tal, ¿no? Pues bueno, pero que creo que lo que nos estaba intentando invitar a pensar esta jornada era un poco eso, ¿no? Precisamente eso, ¿no? La transformación ni la toma de las instituciones capitalistas, racistas, heteronormativas, etcétera, actuales, sino en cómo genera ese proceso revolucionario, ¿no? Y, por tanto, bueno, no sé, simplemente como quería dar ese apunte por la cuestión del municipalismo y reivindicar también que ese concepto no tiene que ver con política municipal institucional, ¿no? Hola, buenas. Bueno, yo soy Violet, un placer. Y nada, yo trabajo como agente de salud para Médicos del Mundo y, bueno, me ha gustado mucho la participación de Josebe, pues ensalzando eso, la figura del agente de igualdad, en tu caso. Y, bueno, me parece que aquí se ha hablado mucho de todas las entidades, pero ninguna a lo mejor se ha planteado pues el hecho de tener un agente de salud o un agente comunitario dentro de esa entidad. Es decir, tanto mi compañera y yo, que somos agentes de salud, pues yo creo que Médicos del Mundo ha ganado mucho de la información que ha conseguido del colectivo y de las titulares. Es decir, porque somos personas que estamos dentro del colectivo, que trabajamos en ese colectivo y que luego además hacemos de puente. Entonces yo pienso que para que se oiga la voz de realmente las personas que necesitan esa ayuda, que realmente están, pues siempre es necesario que haya una persona dentro que actúe de puente. Y eso se le olvida mucho a las entidades. Es decir, quitando creo que de ellos se ve, no hay ninguna otra entidad que haya dicho nada de lo del agente comunitario, ¿no? Entonces, claro, si no hay un agente comunitario que haga un poco de puente, siempre va a primar un poco también lo que quiera hacer la entidad sobre lo que quieren las titulares de derecho. Eso por un lado, ¿no? Entonces, pues, nada. Y por otro lado, lo que decías de las personas transexuales, que ¿cómo era que les habían hecho una encuesta de las necesidades, decían, desde Barcelona en Comú, habías dicho?
No, era un programa, sí, era de trabajadoras trans, de trabajadoras sexuales trans. El otro era solo en materia, sí, de prostitución. No, te lo digo porque nosotros repartimos, bueno, yo ya trabajé con... Yo conozco vuestro proyecto, hemos, con claro, alguna de vuestras, sí, compas hemos estado. Claro, pero yo el tuyo no. O sea, Médicos del Mundo, yo... Médicos del Mundo estuvo un día explicándonos el proyecto de agentes de salud, me refería. Sí, pero... no, pero que quiero decirte que yo todas las semanas voy a repartir con las chicas, tanto al Scores, que es donde están las transexuales, al Raval, a las Ramblas, y no había habido nada del proyecto, por lo cual, claro, también pues, me llama la atención. Y luego, aparte de los proyectos de hacer proyectos con trans, el tema de derogar la ordenanza municipal que multa a las personas trans por ejercer la prostitución y a las otras chicas, ¿cómo lo lleváis desde Barcelona en Común? Esto ya no está... Bueno, luego contesto. Luego contesto, pero que esta ordenanza con la Ley de Seguridad Ciudadana quedó derogada por sí misma por tener una ley superior. No está derogada. No, no está derogada, pero deja de estar en funcionamiento cuando hay una ley superior que regula el mismo ámbito. Que es la... Es la Ley Mordaza. Es la Ley Mordaza, exacto. Bueno. Pues nada, pues estaría bien hacer una campaña para que también lo sepan las chicas, porque desde la calle es verdad... Que como no sabe, se sabe que no está la ley, no está derogada, claro, están preocupadas porque cambie el gobierno, que vuelva otro Trías, no, como les he nombrado, y que, bueno, que se vuelva a poner y que se vuelvan a hacer las multas. Entonces sería muy bien una campaña de información de saber que esto no va a ser así, porque, bueno, las chicas ganarían en tranquilidad. Pero sí te voy a contestar. A ver, yo he sido sincera, en Euskal Herria no hay una tradición de municipalismo. O sea, es que esto es que, además, si se está haciendo, es decir, sí que hay ciertos colectivos que lo están intentando y demás, pero yo, por ejemplo, el contexto que he puesto, el contexto más avanzado que hemos tenido en Gipuzkoa en concreto, es que gane EH Bildu las elecciones. EH Bildu es sortu Eusko Alkartasuna. En Eusko Alkartasuna hay un señor que se llama Rafa Larreina, que es del Opus Dei y está en contra del aborto. Esto que lo sepáis. Y Alternativa, que es una gente maja, pero que no pinta nada, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo no te voy a engañar. Yo por eso no he hablado de municipalismo queer. He hablado de políticas queer. Y creo, además, estoy completamente de acuerdo contigo. Y además es que corre por... Yo tengo un abuelo libertario también. Entonces, o sea, estas son las contradicciones donde estamos inmersas. Es decir, claro, o sea, es que yo estoy contigo. Pero mientras tanto, ¿o qué hacemos con las políticas? Y luego hay una cosa que yo lo siento, no es por haceros la pelota, pero... O sea, no es lo mismo que esté el PP en el gobierno, que esté Barcelona en Común, o que no es lo mismo, ya lo sabemos que no es lo mismo. Entonces, una de las cosas que nosotras tenemos claro es que hemos aprovechado las oportunidades, las feministas hemos aprovechado las oportunidades. Entonces, yo ahora no le estoy hablando en Barcelona Común, le estoy hablando al movimiento queer, y ya me perdonáis el LGTB que lo odio, al movimiento queer de lo local. Es decir, lo que hay que hacer es pedir. Pedir, darles la chapa. Es decir, pero pedir bien. O sea, no pedir... bueno, yo, por ejemplo, creo que hay gente que hay que montarle chiringuitos. Eso también te lo digo. O sea, que hay gente que las instituciones les ha puteado tanto que efectivamente hay que posibilitar que esa gente sobreviva. Pero hay que pedir con cierta... Es decir, no puedes ir y, oye, ponme un chalé. O sea, esto no se puede hacer en las políticas públicas. Pero hay que, yo por ejemplo cuando hablo de cambio de cultura organizacional, yo no sé si desde la administración se puede hacer la revolución, pero desde luego que se pueden hacer transformaciones fundamentales, sí. Igual el ámbito revolucionario es la calle y luego tomamos las instituciones, entonces la revolución se va a dar en otro sitio, pero las transformaciones y no las reformas, no los parches, que eso es lo que pasa en la administración. Entonces, transformaciones, si vamos a estar en política, si estáis ya en la política... Transformaciones reales y sustanciales. El cambio organizacional es desmontar cómo funciona un ayuntamiento. Es desmontar cómo funciona un ayuntamiento y montarlo, sobre todo para estar cerca de la ciudadanía, para procesos participativos, no esperar que la gente venga, que vayas tú, que todo ese trabajo de puentes, de traductoras, de personas que van a estar yendo a los colectivos, estos procesos participativos horrorosos donde nos juntáis a todo el mundo y entonces tenemos que estar ahí dando nuestro trabajo, nuestro día. No, o sea, hay que empezar a cambiar este tipo de cosas. Ahora, yo estoy contigo y creo que muchas también, pero eso es una revolución en la calle y es una revolución ya. Y empezar a hacer nuestras políticas y que sean políticas vinculantes. Pero yo tengo claro dónde estoy hablando y estoy hablando en un marco de oportunidad. Y el marco de oportunidad lo da que hay una gente
en este momento aquí, que además está montando unas jornadas que no he visto nunca en todo el Estado, y entonces es la oportunidad de pedir cosas, pero no pedir cosas para mí, pedir transformaciones reales. O sea, no es más que eso. Y lo de la gente de salud, esto es una cosa muy bonita, y es, volvemos a las competencias. Yo, en la comunidad que controlo, salud es una competencia del Gobierno vasco. Por lo tanto, no toca. Pero, por ejemplo, con las trabajadoras sexuales, lo que nos quedó claro es que necesitábamos salud sociosanitaria, es decir, fuera de la administración, con personas sensibles, con trabajadoras sexuales, con personas transexuales y con personas formadas, médicas, médicos, que trabajen más allá de dar condones y de tratarle como a alguien, además, que es un cúmulo de enfermedades, ¿no? Muchas veces hay otro tipo de necesidades sociosanitarias, entonces ahí conseguimos entrar, pero si no, en salud no tenemos competencias. Entonces, ¿cómo haces las trampas? Porque al final son trampas para poder llegar a cosas que no llegas competencialmente, pero puedes hacer cosas. A mí me parece muy interesante también lo de subvertir la ley, ¿no? Esto que Eli Vázquez usa mucho en Ecuador y tal, y que aquí también lo usan. El abogado de Arelas, que es una asociación de menores trans, pues consiguió por registro cambiar el nombre a un niño de 13 años, ¿no? Y esto lo hace con la propia ley, porque la propia ley hay un término en esto del cambiar el nombre, que es como que si utilizas muchas veces el nombre, es tuyo ya, ¿no? Y esto lo contempla la ley, y eso es lo que le he utilizado. No se ha ido a los 2 años de pasar por un proceso, bueno, y toda esta ley que tenemos heredada desde el 2007, ¿no? Y creo que una de las cosas que pueden hacer esta nueva política es subvertir la ley y utilizarla. Lo mismo con la ley de montes comunales en Galicia, ¿no? Y que también está en toda España, esto de apropiarse de algo comunal, apropiarse no, de utilizar algo comunal en beneficio eso, de unos vecinos, tal. Esto se hace con los motes en Galicia. Pues lo aplicas a un local abandonado en el medio de la ciudad de Barcelona y es lo mismo. Es aplicarle la misma ley, pero en vez de a un monte comunal, a un espacio que quieras ocupar. Pues esto lo hacen también los italianos, etc. Y creo que hay que ser valientes y que la revolución tiene que ser ya no ayer, ya tenía que haber empezado ayer, ¿no? Y no esperar a ver qué puede pasar en este año que queda de gobierno, qué vamos a plantear el año que viene. Quiero decir, no tener esas expectativas de la vieja política. Y también yo lo que noto, por ejemplo, no sé, a nivel local y a nivel tal, es que hay muy poca autocrítica y a veces hay como una disciplina del partido que ya tenéis en Barcelona en Comú y en otros partidos, que ya hay como una disciplina de partido, ¿no? Y creo que es muy valiente por vuestra parte invitarnos aquí a decir lo que queramos. Y que eso también es muy valiente por vuestra parte. Y ponerme a mí en la última mesa a más, ¿no? Ahí al tiro a la regidora. Creo que hay una pregunta más. Yo igual sí aclarar, sí, pero creo que igual luego tenemos un espacio a la compañera del proyecto de Médicos del Mundo. Ahora podemos tener un espacio. Barcelona tiene, agradecer mucho los comentarios y las ideas, tiene una agencia de abordaje integral del trabajo sexual, se llama Habits. Seguro que si trabajáis en las CORS os conocéis con las trabajadoras que están también allí cubriendo, coordináis. A través de ellas es con las que intentamos llegar de una manera presencial y directa a dar toda la información que podemos dar y mejorar el servicio que heredamos en su día en 2015. En 2015 en las CORS, que yo fui regidora de ese distrito, había operativos mensuales de la Policía Nacional y la Guardia Urbana para temas de papeles, para temas de ubicación, para temas... O sea, yo, si preguntas y seguro que si hablas con ellas sí que te pueden explicar la evolución que ha habido. Por ejemplo, la fiesta de química, los universitarios, o sea, ir a avisar a las chicas, ir a avisar de que tal día se hará, el día que hay partido ya se enteran ellas porque el Camp Nou lo tienen más que controlado, pero sí establecer una comunicación que es que lo loco era que no existiera. También cuando las agreden, hemos tenido algún caso de agresión a trabajadoras en una zona de las CORS, tener operativos que las defiendan y no que las persigan. O sea, yo sí creo que aquí ha habido mucho avance y sí me gustaría hablar ahora al acabar de todas las ideas que tenéis y compartirlo. Queda una última pregunta, me dicen que tenemos que cerrar, pero... Queda una última pregunta y no me quiero quedar sin más que una pregunta. A mí me ha quedado desde el mediodía un poco la incomodidad, la sensación de que el planteamiento de esa mesa, de las otras, no recuerdo cómo se llamaba, pero todo el nombre de la mesa de las 12
era algo así como, ¿cómo se incluyen las otras en nuestro mundo queer? No sé qué, no era así el nombre. Y a mí me parece que aquí hay algo importante, no me quiero ir sin decirlo, y yo recomendaría, escuchando a casi todas las intervenciones que he escuchado hoy, todas tienen la palabra antirracismo al principio o al final, ¿no? Es como si fuese una especie de rastro, como algo que está en la nube y en la nebulosa, que todos tienen la necesidad de nombrar, pero que en la materialización del evento, de los nombres de las mesas, de la constitución de las mesas, es lo contrario. Entonces, cada vez que cada uno de ustedes dice antirracismo, realmente lo que está haciendo es dar cuenta de algo sintomático, ¿sí? Que no lo quiero decir, pero que está a la vista. Y quiero acabar diciendo que esto no se corrige invitando gente negra a las mesas. No vayan a cometer ese error y no vayan a creer que entonces, para que esto mejore, la próxima vez que haya por cada blanco una negra, ¿no? Que es una cosa que está pasando. No se trata de eso, no se trata de que yo crea que donde estaba el gitano, la compañera que es mi amiga venezolana blanca, la mexicana tal, entonces hacía falta un negro o una negra, no se trata de eso. Se trata de repensar y reformular las preguntas en términos transversales. ¿Sí? Se trata de reformular desde dónde se están preguntando unas políticas queer, quién se está preguntando esas políticas queer, en qué tipo de mesa y cómo se plantean esas mesas, y cómo es que de pronto lo queer es un espacio con poder, un poco de poder, ¿no? Que lo vemos aquí, que puede abrir una mesa así como que exótica con las otras. O sea, ya desde allí no hay una política queer en marcha, no hay un vocabulario queer en marcha, constituyendo desde A a la Z este evento, sino todo lo contrario. O sea, creo que el evento en sus preguntas, en los títulos que han tenido las mesas y las constituciones, está dando cuenta de un síntoma importante con respecto a qué sujetos considera desobedientes sexuales y cuáles considera posibles gays, negros o lesbianas, sudacas, pero desobedientes sexuales no nos consideran, ¿sí? Entonces, lo pongo, ya no hay tiempo, o sea, esta será la última cosa que queda, y por favor, que la gente que organiza este evento y mucha gente que organiza el evento estuvo hace 4 meses en Candayó, estabas y tú, y en Candayó hubo como 6 intervenciones diciendo ¿por qué este evento es tan blanco? ¿Por qué aquí el antirracismo no sé qué? Y 4 meses después nos vemos aquí y el evento es más blanco todavía. Pero, a ver, esto no es que ennegrecer es poner gente negra allí. Ennegrecer es hacer las preguntas que hay que hacer, ¿sí? Y es reformular desde donde preguntas. Entonces, me parecía importante decirlo antes de que cerráramos, ¿eh? Que en Canta, yo no lo dije y me quedé callada, pero aquí ya me parece que si un partido político se está pensando políticas municipalistas queer, uy, vaya, 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 ¿quiénes son esos? ¿No? ¿Quién tiene el privilegio ahora de entrar en esas políticas y cómo? Vale, eso es. Quiero contestarle una cosa, o sea, te agradezco mucho la intervención, muchísimas gracias. Y antes yo no he podido terminar con una experiencia en Euskal Herria que creo que es un gran ejemplo, que es la Marcha Mundial de las Mujeres, donde nos encontramos con un montón de mujeres, donde esta blanquitud se rompió por fin, donde tuvimos conflictos súper interesantes, pero efectivamente lo que nos pasó en la Marcha Mundial de las Mujeres es que las blancas gobernábamos, en las cuestiones de visibilización eran asambleas muy racializadas y al final las que éramos visibles éramos las negras, las blancas, perdón, y tuvimos una sesión con una tía que se llama Norma, una reunión en la que habíamos hecho una exposición y habíamos intentado colar a una mujer latina por todas las racializadas del mundo, y creo que fue una de las asambleas más interesantes y que más cambios motivó. A día de hoy, por ejemplo, la delegación de Euskal Herria, que llegamos 200 mujeres a Lisboa,
a mí me enorgullece decir que yo la primera vez que me he sentido vasca de verdad ha sido cuando las que llevaban la camiseta vasca no éramos todas blancas, había una diversidad que va desde todos los colores, y en Euskal Herria es algo que estamos empezando a tomar nota desde ya. Y luego hay una cosa que yo querría apuntar, ella dice disidencia sexual. A nosotras, las mujeres migradas en Euskal Herria, la mayoría, la disidencia sexual, por supuesto está, pero está la violencia. O sea, siempre acabamos hablando de situaciones de violencia, de explotación, que tienen que ver con el ámbito doméstico, con el trabajo en el ámbito doméstico, con la violencia machista todavía, con una invisibilización de un montón de realidades, y con el trabajo sexual. Y esta es la gran aportación que nos han hecho las compañeras, y nosotras ahora estamos efectivamente, o sea, nosotras ya intentamos que no, las blancas cuanto menos mejor. I agrair moltíssim el comentari als ponents i les ponents. Estem ja tancant aquestes meravelloses jornades, llavors li demano a la Eva i al Miquel si ens acompanyen a l'escenari, no? Pugeu? Per on? Què vols saltar, Miqui? M'han dit que no ens moguem. Ara en canvi d'opinió. Bueno, un aplaudiment a les folklòriques culpables d'aquest acte. Eva. Será breve. Sí, será breve, pero intenso. Sí, nos sentaremos. Interesante, ¿no? Todo esto. No sé cómo ponerme para veros, porque veo muy mal. Bueno. Eso me da puntos, porque tengo una diversidad, además de sexual, pues tengo una diversidad funcional, y eso me da puntos. Vamos a ponerle humor a esto, ¿no? A ver, lo primero que yo quiero decir, y no quiero que se me olvide, es que el Pride de Barcelona no entienda que tener de sponsor a Airbnb es un error, es porque no entiende nada, pero nada, o porque no quiere entender nada, y porque prefiere hacer caja. Y creo que ese es un problema que tiene el Pride de Barcelona. Y que cuando la presión de activistas ha hecho que ese sponsor se caiga, no han dado ni una razón. Y seguramente no han dado esa razón, porque la razón sería, seguro que están ñiñiñiñiñiñiñi, ¿sabes? El ñiñiñi típico este de decir, ya vienen estas a decirnos que no sé qué. Tío, entended algo, ¿no? O sea, entended que como Pride estáis con el 95% del ocio que hacéis para hombres gays, no maricones, hombres gays, blancos, europeos y con mucho poder adquisitivo. Y eso es una realidad y hay que decirla. Y yo quería hablar de una anécdota que me pasó el otro día y que luego, preparando lo que iba a decir ahora, creo que es fundamental. Estaba en el parque y es para que veamos un poco por dónde empezar, ¿no?, con esto del municipalismo. Estábamos en el Parque de la Primavera, mi mujer, mi hijo de 3 años y yo. Y entonces estaban unos perros sueltos y uno vino a por Jana, por mi hijo. Entonces lo que dijeron la gente que tenía, no hace nada. Y dijo mi mujer, sí que hace, ha asustado al niño. Y ellos dijeron, que no hace nada. Se pusieron un poco así, yo que me estoy hormonando, pues también me puse un poco arriba. Y entonces me dijeron, dije, a ver, atad al perro, que tenéis que tener al perro atado. Y una de las chicas me dijo, no tengo que tener al perro atado. Y señaló a una señal del ayuntamiento en donde aparece un perro atado. Y no entendía que eso quiere decir que tiene que llevar el perro atado. Primera. Y la segunda fue que uno de ellos me dijo, a ti sí que tu marido te tenía que llevar atada. Y yo me indigné. Y dije, ¿mi marido? Venga, va. O sea, mi marido, pero ¿cómo me lees? Y entonces, claro, dije, aquí no puedo hablar mucho más, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos que hacer una pedagogía. O sea, que al final, cuando decimos municipalismo queer, si yo a ese chico le llego a decir, vente una jornada del municipalismo queer, me hubiese partido la cara porque seguramente hubiese pensado que le estaba insultando. Y con esto qué quiero decir, que tenemos que hacer pedagogía y que tenemos que educar y que es imposible que hagamos las cosas desde aquí si no somos capaces de llevarlo a lo terrenal, porque si no es absolutamente imposible. Como yo soy profesora, pues siempre pienso que con la educación y con la formación es como se soluciona todo. No sé si soy ingenua,
Eres ingenua. Claro. Claro, es que, a ver, en este dúo que nos hemos montado, aquí de la gorda y el flaco, de zipizape o de como queráis, pues en este, él es el pesimista. Y yo soy la optimista. Yo siempre creo que las cosas pueden mejorar. Pero claro, luego tengo a Miquel, que es verdad, que me hace aterrizar en esa tierra y me dice, a ver, no todo va a ser así arcoíris, ¿no? Y cosas de color de rosa. Pero bueno, yo creo que ha habido cosas muy positivas en estas jornadas, que tú y yo nos planteábamos estas jornadas en esa locura que hicimos hace 6 meses, que dijimos, vamos a tirar para adelante, ¿no? Y yo creo que ha salido, que estáis aquí y que, por ejemplo, que las prostitutas, las putas, hayan tenido un lugar en donde se hayan sentido tan acogidas como para poder ponernos, como nos han puesto de vuelta y media todos, y poder decir lo que nos han dicho, es que están en un espacio de confianza. Y para mí eso ya es muy grande, ¿no? Que luego hay que hacer muchas otras cosas, que no vamos a irnos aquí con una victoria absoluta, porque hay que... O sea, el municipalismo, cuando se decía, es un oxímoron. Bueno, vamos a ver. Yo he sido concejal durante 5 años de un pueblo y lo primero que hice para hacer la campaña electoral primera, cuando salí elegida concejal, es leerme un libro que se dice Municipalismo Libertario. Claro, la realidad, pues cuando hice las elecciones solo salí yo y ganó el PP con 14 concejales de 25. Imaginaos para qué me ha servido el libro. Pero, y con esto quiero decir, ¿habéis visto alguna vez en el programa del Partido Popular un lugar donde pone políticas neoliberales, políticas fascistas? No, pero las aplican, ¿no? Yo creo que Barcelona en Comú tiene que hacer políticas feministas, políticas queer, y no decirlo. Tenemos que hacer políticas porque podemos hacerlas. ¿De qué manera? Pues haciendo una economía que sea mucho más justa, que sea mucho más solidaria. Haciendo que no haya la emergencia habitacional que hay en Barcelona. Es verdad que no tenemos todas las competencias en ello, pero hay que lucharlo. Y simplemente con decir la Generalitat no está haciendo su trabajo, es mucho trabajo. O sea, ya estamos diciendo, estamos poniendo todo lo que podemos para que la emergencia habitacional no exista. Pero ¿qué hace la Gene y qué hace el Estado? ¿Vale? Entonces, con esto que quiero decir, que este camino sí que se puede recorrer. A mí me parece que ITU ha tenido... Está feo hablar de una sola persona, ¿no? Pero ITU me ha pisado mogollón de lo que pensaba decir, pero nos ha aterrizado en esto de decir el municipalismo queer se puede hacer. De la misma manera que se puede hacer un municipalismo asambleario. De la misma manera que se puede hacer que una institución sea más porosa. Y que se cambien esos tiempos de toma de decisiones. Porque, claro, cuando entramos dentro de una institución, muchas veces no podemos, ser tan asamblearios como queramos, ¿no? Porque, claro, nos llegan los tiempos y nos están diciendo tienes que tomar esta decisión, no puedes hacer una asamblea, no puedes preguntar a no sé quién, luego vamos a hacer otra asamblea, luego que decidan no sé cuántos, luego hacemos... Claro, porque entonces han llegado los otros, han votado y ya tú te has quedado diciendo la asamblea es el viernes que viene, ¿sabes? Que dices... Se nos ha pasado el tiempo, ¿no? Pero tenemos que conseguir que la institución pueda ser de otra manera. Yo creo que es fundamental repensar cómo es esa institución. Y, por supuesto, que municipalismo no es igual a institución. Que yo creo que sí que puede ser institucionalismo, es un oxímoron con queer, pero municipalismo no. Bien, yo voy a ser muy breve. Yo no. No, simplemente... Bueno, en primer lugar, quería recoger lo que comentaba la compañera, pues señalando la crítica, que además es acertada en torno a la blanquitud de este tipo de eventos. Y seguramente tiene razón, hay mucha gente que nos interpeló para que hubiera personas no blancas en las mesas y yo creo que es muy mala idea empezar a hacer un programa pensando tengo que encontrar a alguien no blanco. En cambio, en estas jornadas ha habido gente que no era blanca, o que no procedía de una cultura, digamos, en nuestro contexto hegemónica, y creo que eso tampoco no es buena idea invisibilizarlo, ¿no? Y no estaban aquí por eso, estaban aquí porque hacen planteamientos que nos hacen pensar en torno a eso. Pero es verdad que seguramente eso puede ser problemático. Pero por otro lado, a mí me gustaría plantear también otras cosas, y es que no es muy frecuente en espacios o jornadas LGTB tener a 2 o 3 trabajadoras sexuales trans hablando. No es muy frecuente tener a gays y lesbianas migrantes hablando. No es muy frecuente. Y eso ha sucedido aquí.
con todas las debilidades que tiene, con todos los problemas que tiene, pero ha sucedido. Es decir, que bueno, yo como activista trans valoro cuando hay otras voces trans hablando también. Entonces, claro que había mucha gente que no estaba, pero también había mucha gente que estaba que en general no está. Y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y a pesar de eso, pues tenemos que trabajar muchísimo más, tenemos que hacernos muchas más reflexiones. Es complejo, sí, sí. Pero también, pues, tenemos nuestros límites, por supuesto. Yo os quería contar como un poco de dónde viene esta jornada en lo muy concreto, y seguramente es una reflexión muy personal, que no tiene que ver ni con Barcelona en Comú, ni con el eje de feminismo, no, sino que es una cosa que me pasó a mí. Yo me acuerdo hace 3 años cuando, como muchas de las personas que han intervenido, no me había aproximado a ninguna organización política para participar porque no me sentía interpelado, y Marta Cruells, que está por ahí al fondo, me dijo, pero esto es una cosa que nunca van a ganar, ¿no? Vente, vente, que si no van a ganar, ¿no? Ven, ven. Y tú pensabas, ¿cómo no van a ganar? Y luego te metes en un lío. Pero recuerdo que había un punto de decir, bueno, quizás se puede hacer una política LGTB distinta, ¿no? Y 3 años después, dándonos de cabezazos con Laura, con Marta, claro que se podía hacer una política LGTB distinta, pero tenía un problema, y es que no tenía interlocución, no tenía movimiento en la calle y no tenía nadie que la respaldara. Es decir, que teníamos ideas súper interesantes, que podían ser muy revolucionarias, pero era muy difícil sostenerlas, y es muy difícil sostenerlas en esta ciudad, porque también hay una cosa que es cierta, es que las políticas del Pride, como decía Teo, nos han desplazado a los activismos críticos, totalmente del mapa. Hemos perdido nuestra capacidad de articularnos, y de hecho por eso hay mucha gente que venía a esta jornada y decía, hacía 10 años que no venía tal, 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 tal. Sí, sí, es que hace 10 años que hemos sido, bueno, avasallados por las leyes del matrimonio, la anestesia global de nuestros movimientos, y hay un elemento que me parece muy importante y que a mí me parece muy legítimo que haya gente que considere que un movimiento queer no tiene que dialogar con la institución o lo queer. Creo que está bien, es acertado para muchas cosas, pero el movimiento queer en sí tiene que existir. Es decir, creo que las políticas LGTB críticas tienen que ser sostenidas por los movimientos para que luego algunos ayuntamientos o no hagan lo que les dé la gana, ¿vale? Pero esa existencia que permite en un momento dado plantar cara al empresariado gay en Barcelona necesita resistencia en la calle. Y esa resistencia en estos momentos creo que le está costando. Entonces, más allá de que a alguna gente nos parezca que puede ser relevante o no hacer cosas desde un ayuntamiento, hay cosas que son imposibles de hacer si no tiene un precio político no hacerlas. Y creo que en Barcelona hay cosas que salen bastante baratas no hacer. Y creo que el movimiento LGTB en Barcelona está como muy relajado y tendría que ser mucho más exigente con este ayuntamiento, que se ha mostrado muy comprometido con la vivienda, muy comprometido con el turismo, haciendo cosas bastante impopulares para mucha gente. Y con las políticas LGTB creo que lo tiene relativamente fácil si da la subvención a quien la tiene que dar. Pero no hay un movimiento crítico que le señala las contradicciones, los problemas. Y eso me parece que, aunque ese movimiento no quisiera dialogar, me parece que es muy importante que exista. Y el objetivo de estas jornadas, el principal objetivo, era fomentar esa nueva articulación para que ese ayuntamiento pueda ser criticado y mejorar. Que haya gente que le diga a Laura, oye, tipa, yo no sé de qué entidad vienes, ya a mí esto de las putas trans no me suena de nada, es súper importante, pero es que esa gente tiene que estar articulada, dialogue o no con esa concejalía, tiene que estar articulada, tiene que hacer una reivindicación política crítica. Y por eso hemos hecho esta jornada. Y a mí una cosa que me preocupa un poco, 3 años después, yo miro las políticas LGTB de Barcelona y me parecen hasta problemáticas, me parecen muy relajadas, me parece que hay cosas que, justo, ¿no? Pero es la verdad, y sí que a ti también te lo parecen, Laura, por eso lo digo. Pero que a mí eso me parecía como difícil, y al mismo tiempo pensaba, joder, tendríamos que juntar a toda esa gente que en algún momento nos hemos cruzado, que dice cosas críticas y difíciles, y las sostiene, y las teníamos que juntar en una jornada. Y entonces cuando nos pusimos a hacer esta movida pensé, bueno, no va a querer venir nadie. Nadie, porque esto va a ser un cumus, un partido, ya estás vendido, no va a querer venir nadie. Y estoy muy emocionado de que toda esa gente haya venido para decirnos que ya, pero no os podéis cooptar, ya, pero al final la institución... Está guay que lo digan, y es que es por eso que están aquí. Pero estoy muy contento que, a pesar de pensar todo eso, saben que vale la pena articularse, y saben que vale la pena discutirlo, y saben que es un espacio como para hablarlo y para sostenerlo, y que hay gente que lo está escuchando. Y estoy profundamente agradecido a que gente que desconfía muchísimo de las instituciones y los partidos políticos, entre los cuales yo me identifico, como mucha gente de Barcelona en Comú, haya venido a sostener sus argumentos, aunque sea para decir cosas críticas, que a mí no me han parecido para nada impopulares. Creo que es muy importante que se señale los problemas de este ayuntamiento, y que este ayuntamiento, o en todo caso las políticas del cambio, son imposibles sin movimientos muy críticos en la calle. Eso por un lado. Por otro lado, os quería comentar como una cosa que ha ido sucediendo mientras estábamos aquí. Es que había dicho que iba a ser breve. Bueno, es que yo no quiero todo esto aquí va a ser breve, pero imagínate cuando no soy breve. Quiero ser la guafiestas, pero claro. Solo que como mientras estábamos haciéndonos nuestras ollas de si es un oxímoron o no lo es,
que a mí en todo caso me ha parecido muy inspirador. También os anuncio que mientras aquí discutíamos si queer podía ir al lado del municipalismo, había una cantidad de municipalistas inundándonos los telegrams de pero esta gente queer sé que sabe poco del municipalismo, pero no se ha enterado qué es el municipalismo, ¿cómo usáis municipalismo? Habéis dicho jornada queer. O sea, que aquí la guerra es para todo el mundo, ¿no? Que los municipalistas saben lo queer y los queer saben lo municipalismo. Que somos muy identitarios, vamos. Pero mientras estábamos aquí, ha pasado una cosa relevante. Es que ha habido una batalla en Twitter profunda, que de hecho la gente de comunicación de Barcelona en Comú no conocía esta deriva de Twitter y hoy pues nos entiende un poco mejor. Y no es que no hemos hablado en catalán, ¿eh? No. Que esa también ha sido. Esa ha sido, pero no es. Perdona, perdona, de verdad, Bel, yo la próxima vegada parlaré en catalán, porque ens agrada tantíssim. Porque està estudiant un nivell C, que no ho sepais. Sí, tant, a tope. Home, de Villaverde Alto, i parlo català, A veure, madrileña, Què bueno, penseu? Para, bueno, ser muy... Ara és una cosa com muy seria, ¿no? Pero durante unos minutos ha habido mensajes que circulaban por Twitter a toda velocidad que decían chuloputas en común, municipalismo queer, los proxenetas y las mafias están frotando las manos con el municipalismo queer, los puteros están frotando las manos con el municipalismo queer. Y entonces os decían las de comunicación, joder, pero coño, pero esto es normal, es normal. Pero a mí me hacía pensar que es profundamente importante que las hostias nos las estemos llevando así. Porque yo les decía, piensa que cuando, si no lo decimos nosotros, todas esas galletas se las llevan las trabajadoras sexuales solas. Es decir, que a mí hay una cosa que hoy quizá no era lo que yo esperaba que pasaría, pero creo que ha habido una defensa muy, muy profunda de los derechos de las trabajadoras sexuales y que eso nos ha costado y nos cuesta millones de galletas, pero que menos mal que nos cuesta estas galletas y menos mal que lo estamos diciendo de esta manera. Y ha habido distintos como puntos sobre la mesa de problemáticas que probablemente los colectivos que las viven no tienen tantos altavoces para pronunciar. Creo que es muy importante que organizaciones que gobiernan o no gobiernan, pero en este caso una que gobierna, tenga discursos públicos profundamente contundentes con la cuestión del trabajo sexual y que nos hagamos cargo de todo lo que genera, que es bullying, trolls, etcétera, 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 ¿no? Y yo, sobre esto... Sobre esto yo siempre planteo la misma solución, ¿no? Para mí un abolicionista tiene que ser anticapitalista heteropatriarcal, porque si no, ¿de qué estamos hablando, no? Y yo siempre digo, mira, el día que terminemos con el capitalismo heteropatriarcal, esa misma tarde me voy a hablar con las putas, yo, y les voy a proponer otra cosa, a lo mejor que sigan siendo putas, pero lo que no vamos a hacer es que si no estamos hablando de terminar con un sistema anticapitalista heteropatriarcal, queramos ir a por las que son, en las que están más indefensas, que son las putas. Ya está bien, hombre. Vale. Solo quiero hacer una reflexión para acabar. Sí, sí. Y es que tenéis mucho miedo. Es la última, mira, voy a cerrar. Bueno, hay tres personas que estaban en el programa y no han venido, ¿no? Y yo quería como hacer una reflexión en torno a esa gente que no está, ¿no? Una no está porque está al cuidado de una persona muy pequeña, otra no está porque nuestras políticas de frontera se lo han impedido y otra no está porque se ha caído, se ha hecho daño y está en un hospital. Y estas personas, quiero decir, que relevan mucho de nuestra vulnerabilidad humana, ¿no? Al final, que lo queer está muy bien, pero luego las ten... O sea, hay que decir que lo queer también es eso, ¿no? Y yo quería especialmente recordar a Giovanna, que no está aquí, pero se fue a dormir muy tarde por la noche, cuando la dejaron salir del aeropuerto, se levantó cuando pudo, y en ese momento nos envió ese vídeo, que creo que es una activista brillante, que ojalá hubierais conocido y no dejéis, no perdáis la oportunidad de hacerlo si viajáis a París. Municipalismo queer 2. Tú estás en esas, yo. Sí, yo ya estoy. A dormir 2, si es tan común. Como no, decía. No. En el mes de abril del año que viene bueno, empezamos Municipalismo queer 2. En cualquier... talleres, ¿eh? No puedo dejar a Eva sola aquí, lo sabéis, ¿no? En cualquier caso... Con eso acabo, es decir, bueno, que eso también nos conflictúa, nos decían, bueno, aquí es muy blanco, es cierto, y cuando hemos intentado invitar a gente que no era blanca, alguna ni siquiera ha llegado, o sea, que doble problema, pero sobre todo quería daros las gracias, porque era una hipótesis, probablemente no exista el municipalismo queer, probablemente no funcione, probablemente, pero en todo caso, inspira mucha gente para vincularse, inspira gente a acercarse, muchísima gente que no conocemos de nada, que está aquí dispuesta a escuchar, a trabajar y a activarse. Para mí, como la única reflexión que me viene es que todo eso que hoy se ve aquí o todas esas alianzas posibles son profundamente importantes en nuestra ciudad. Que esos movimientos existan, que trabajen independientemente de que Barcelona en Comú esté o no esté, es lo de menos, pero lo importante es que nos volvamos a articular. Muchas gracias.